Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Feliz viernes. Muy bienvenidos a una nueva transmisión del grupo de niños y adolescentes, a los que no nos conocen todavía y se están sumando de a poquito a esta transmisión de día viernes. Viernes en donde bajamos un poco el ritmo, ya nos preparamos para lo que viene el fin de semana, nos distendemos, nos sacamos el traje de la oficina, las mamás ya nos preparamos para ver qué vamos a hacer con nuestros niños el fin de semana, ¿no? Que ese es un tema también a tener en cuenta. Les decía, para los que no nos conocen y recién hoy es la primera vez que se suman a estas transmisiones, somos el grupo de niños y adolescentes. ¿Qué es lo que hacemos? Ayudamos en la crianza de tus hijos, ¿sí? ¿Con qué y de qué manera? Bueno, somos el puente, somos el nexo entre los especialistas de diferentes temas que tienen que ver con la crianza de tus hijos y vos, ¿sí? Y tú que estás ahí, que estás allí, que por allí no sabes cómo acceder a algún especialista de algún determinado tema, tienes algún problema, alguna dificultad con tu hijo en tienes problemas de comportamiento, tienes problemas de alimentación, es decir, tienes problemas de comunicación, problemas X con tu niño o adolescente. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos al especialista adecuado, ¿sí? Y los ponemos en contacto. Y básicamente todos los viernes lo que hacemos son estos webinars gratuitos, estas conferencias, estas rondas de preguntas y respuestas en donde te vas a poder sacar todas las dudas que tengas con respecto a los temas que tratamos cada viernes. Y este viernes en especial, siempre digo que con mi coequiper, que se llama Katherine Ramírez, que somos quienes estamos al mando de esta nave y piloteando, somos las azafatas de este avión, siempre digo que nos ponemos a hablar, ¿no? Hablamos como dos amigas, como dos mujeres que hablan de hijos y hablan de diferentes temas. Y hablábamos de amigas que tenemos en común que estaban teniendo problemas para quedar embarazadas y que nos habían comentado que luego de probar muchos tratamientos y agotadas incluso por lo que implica, ¿no? Todo lo que es un tratamiento, por el desgaste físico, por el desgaste emocional, habían encontrado en el Feng Shui la solución. Y nosotros dijimos, ¿cómo el Feng Shui? ¿Puede entonces el Feng Shui ayudar a una mujer que no puede quedar embarazada? Y empezamos a investigar, ¿no? Y evidentemente que sí, nos dimos cuenta que sí. Contactamos con las personas que son quienes saben, ¿no? Con los maestros de Feng Shui. Y para eso estamos esta noche, amigos, para tratar temas que tienen que ver y seguramente te van a surgir muchas dudas y muchas preguntas acerca de lo que puede hacer el Feng Shui con nuestros hijos y cómo nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, hay campos que realmente, por mi parte, desconocía que el Feng Shui puede ayudar, como es el campo de la alimentación, problemas de conducta en nuestros niños, chicos hiperactivos, porque se trata de la energía, ¿no? De la energía, sea positiva o negativa, y del equilibrio de esta energía. Entonces, para esta noche les damos la muy bienvenida a todos los que de a poquito se van conectando a esta transmisión. Vamos a contarles a la gente que estamos en vivo por tres plataformas simultáneamente. Estamos por Zoom. Allí la gente se va conectando de a poquito, así voy viendo mucha gente que acaba de entrar. Estamos también por nuestros grupos de Facebook, el grupo de niños y adolescentes de Facebook y el grupo de padres de niños y adolescentes. Y también estamos por el canal de YouTube, nuestro canal de YouTube. Así que seguramente nos vas a ver por alguna plataforma, nos vas a ver. Y esta noche tenemos una invitada súper especial que nos va a ayudar a responder muchísimas preguntas que tienen que ver con esta ayuda que les podemos brindar a nuestros niños y adolescentes, a nuestros hijos en diferentes campos, ¿no? Con diferentes temas. Nos vamos a ir a España, nos vamos a ir a España porque allí y desde Madrid está Nieves López Sánchez. Ella es maestra consultora en Feng Shui, además es coach también, coach de vida.
Y le vamos a dar las gracias infinitamente porque realmente en España, en Madrid, es muy tarde, son las 12 de la noche. Así que le agradecemos que ella esté allí, la hemos hecho trasnochar. Así que la voy a buscar por aquí, si me permiten, la voy a buscar por aquí para que comencemos esta linda transmisión. Allí la estoy viendo, la voy a poner en pantalla grande. Y déjame, Nieves, que mire por aquí si alguien me estaba preguntando algo. Ah, la gente se va conectando, va saludando desde Bogotá. Uy, estoy medio trabada. Desde Bogotá, Colombia, desde diferentes lugares. Así que, Nieves, es un placer enorme que estés por allí. Hay mucha gente, te cuento, que ya se está conectando y que está saludando por las diferentes plataformas con las cuales estamos haciendo esta transmisión. Allí vamos a saludar a la gente. Maricel Bolaños dice, hola, muy buenas tardes desde Bogotá. Mari Cruces, Naranjo Rodríguez dice, hola. Mucha gente también que se va sumando de a poquito. Así que de a poco vamos a ir otorgándole a la sala este calor digital, ¿no? Y que sea una charla, entre amigas y que la gente se pueda sacar la mayor cantidad de dudas, de inquietudes que tengan con respecto al Feng Shui. Así que, Nieves, muy bienvenida. Muchas gracias por estar allí. Muchísimas gracias por estar junto a vosotros porque realmente es un placer, sobre todo el compartir algo tan importante como es la sabiduría para poder ayudar a esos niños, ¿no? Y esos adolescentes que en verdad es nuestro futuro, ¿no? Así como crecen ellos, así es como también evolucionaremos nosotros en un final de nuestras vidas. Porque es como la clave, ¿no?, del éxito. Y todo cambian países, cambian familias, ponen pasión y ponen todo, ¿no? Entonces, para mí es un gran placer esta noche poder compartir con todos vosotros de todo el mundo, que esto es lo más grande que han podido inventar, ¿no?, la tecnología, para podernos comunicar, ¿no? Es algo especial porque no hay límites. Entonces, es lo más bonito que puede ocurrir, ¿no? Poder compartir sin tener que desplazarnos, sin tener que estresarnos, ¿no?, con todo lo que conlleva a veces desplazamientos tan grandes. Entonces, aquí estoy pues para ayudar a esos papás, a esas mamás, a esos compañeros de vida, de estos pequeños grandes genios que son nuestros hijos, ¿vale? Porque en verdad son nuestros maestros y nuestros genios, como digo yo. Entonces, es lo más importante, cuidarlos, quererlos y sobre todo potenciarlos. Crear grandes personas en un futuro, ¿vale? Y el Feng Shui lo que más ayuda es a que ellos saquen todo ese potencial, a que se sientan equilibrados, en armonía, a que fluya toda la familia, porque no sirve de nada que los padres estén muy bien equilibrados y muy en función hacia la prosperidad si los niños están como abandonados, destartalados en el tema del Feng Shui, ¿vale? Entonces, para mí me encanta el tema de poder trabajar esto hoy. Entonces, estoy aquí para las preguntas que queráis. No sé si es por chat, me las dices tú, como no, vamos, me vas diciendo. Sí, yo te voy diciendo. Vale, voy muy diciendo. Bien. Vamos a saludar primero, que hay mucha gente que por aquí se va conectando. A Miriam Consuelo, la saludamos. Buenas tardes, querida amiga. Buenas tardes, Miriam. Cordial saludo, Nieves. Buenas tardes. Por aquí. Buenas noches es para Nieves, chicos. Buenas noches. Sí. Es tardísimo en Madrid y nosotros la estamos haciendo trasnochar a Nieves. Dice por acá Christopher, saludos Nieves desde España también. Hay mucha gente también que desde España se está conectando sí. De a poquito. Son muy los trasnochadores, ¿no? Es la gente que... Muy bien. Son los interesados, como digo yo, en querer cambiar, querer aportar algo en su vida, ¿no? Entonces, es tan bonito, me encanta desde España, desde todos los lugares, porque yo siempre digo que somos hijos del mundo, ¿vale? Y entonces, pues, encontrarnos entre hermanos, como digo yo, para poder hacer algo propicio para nosotros mismos, porque aprendemos tanto de esos pequeños genios, como digo yo, que démosles la oportunidad de brindarles con este arte y esta ciencia, que es el Feng Shui, ¿no? Que es tan bonita y tan decorativa para ellos, les encanta, de verdad. Por propia experiencia mía de mis hijos, les encantaba hacer Feng Shui en casa. Es importantísimo enseñarles, ¿no?, el vaciado de las cosas, el desapego, ¿vale? El criar niños que no tengan apego ni a las cosas, ni,
ni a emociones que les conlleva, ¿no? Hay muchos críos que van creciendo toda su adolescencia con el tema de no tiro aquello porque me recuerda a por si lo necesito, porque se lo doy a mi hermano. No, hay que enseñarles al desapego, ¿no? A que hay que brindar la oportunidad de lo que tú en este momento no te sirve poderlo ofrecer a otra persona. Es tan bonito, ¿no? Y yo siempre digo, hagamos feng shui en casa, ¿no? Es el limpiar, el ordenar, el vaciar. Es tan importante porque apegamos tanto a las cosas, incluso a juguetes. ¿Cuántos niños nos hemos encontrado que viven con el muñeco que dormían de bebé y tienen 30 años y siguen con ese pañuelito, ¿no? Entonces hay que enseñarlos a que todo objeto en la vida tiene una función en su momento y más en la infancia. Entonces hay que enseñarlos a desapegarse. Se liberan tanto emocionalmente y el acumular afecta tanto a adultos como de verdad a niños. Nos encontramos con juguetes de cuando tenían un año, ¿no? Entonces es vaciar para que pueda entrar más oportunidades. Es gracioso decirlo desde unos juguetes, ¿no? Porque es tan importante para los niños, pero los adultos son nuestras cosas, ¿no? Fotos antiguas, recuerdos, objetos que realmente nos piden, ¿no? O nos regalan. Es lo mismo. Para ellos es sus juguetes, su ropa antigua que no les va, enseñar a dar paso, enseñar a ser personas con prosperidad, las cuales permiten en su vida entrar cosas nuevas. Es muy bonito. Y bueno, pues estoy dispuesta a vuestras preguntas. Yeah, sí, vos sabés que yo antes quería empezar por esto, Nieves, porque nosotros nos manejamos, digamos, en un marco de obviedad que sabemos que la mayoría de la gente conoce qué es el Feng Shui. Entonces, sí. A mí siempre me gusta comenzar por el comienzo, ¿no? Por el principio. Muy bien, entonces, es el inicio. No, es el inicio. Entonces, contale a la gente que por allí escuchó hablar del Feng Shui, pero no sabe muy bien de qué se trata. Si vos muy me tuvieras bien. Que contar, ¿no? Me tuvieras que contar qué es el Feng Shui, Nieves. Mira, el Feng Shui yo siempre, es un lema que yo digo, ¿no? Es un arte y es una ciencia, ¿vale? Eso es la primera base en mí, ¿vale? Es un arte, ¿por qué? Porque toca todo lo bonito de la vida, ¿vale? Son los elementos, los más básicos, los que son primitivos en nosotros, el fuego, el agua, la tierra, el viento, son primitivos. Y luego está la ciencia, es un arte milenario de más de 3.000 años y antiguamente poca gente lo sabe, ¿vale? Este arte no se enseñaba si no estabas 30 años con tu maestro, 30 años de tu vida, ¿eh? Para poder adquirir todos estos conocimientos que ahora están en internet, en libros, que te lo oye la vecina. Entonces, para mí es tan sagrado todo en lo que es el Feng Shui, porque ancestros nuestros, ¿vale?, tuvieron que esforzarse y ganarse ese aprendizaje. Entonces, si lo transformamos a nuestro día a día, para simplificarlo, porque os podría poner 1.000 palabras chinas, 1.000 cosas y que quedarían muy adornadas, pero considero que en la vida la simplicidad es lo más importante, lo que más llega a cada uno, ¿vale? Es simplemente vivir en armonía. ¿Qué conlleva vivir en armonía? Vivir en un lugar que tu casa sea tu templo y el templo de los tuyos. El templo donde vas a reposar, donde vas a recargarte las pilas, donde vas a compartir el amor, donde tienes que aprender a cómo no afectarte tanto los problemas ajenos, todo lo que va relacionado, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, simplemente es como equilibrar todas las energías que hay, ¿vale? Cuando equilibramos las energías, creamos como una magia en esas casas que dices, en esta casa me encuentro muy bien y voy a casa de la vecina y es que no soporto, me pongo histérica, es que realmente me quiero ir. Eso se llama un buen feng shui o un mal feng shui, ¿vale? Todo es energía, nos movemos con energía, nosotros somos pura energía. Pues se impregna. Imaginaros que fuera como un secador que lleváis en una mano, encendido, y fuerais moviéndolo por toda la casa. Eso es el chi de una casa. Entonces, donde choca, donde rebota, donde se frena, es como fluye la casa. Es la manera más sencilla de que la gente pueda llegar a entender qué es la energía y cómo fluye en una casa, ¿vale? Entonces, el Feng Shui te enseña a decorar, a colocar las cosas, a desapegarte, a que fluya, a permitir entrar todo en tu vida, porque a veces hacemos todo esto. A ver, yo veo por aquí en el chat. Sí, ¿lo ahora por aquí? Sí, no, tranquila, ah, yo te voy a ir pasando todas las preguntas. Vale, muy bien. Vamos a comenzar por acá, por el Facebook, que ya están preguntando. Muy bien. Dice,
Lorena Giordani dice, hola, quisiera saber qué tener en cuenta para la habitación de los chicos y la habitación matrimonial. Muy bien, vale. Es muy importante que quede sobre todo muy claro qué es hacer feng shui en una habitación de matrimonio a lo que es hacer feng shui en una habitación realmente de personas como son niños, ¿vale? Dentro de los niños hay que diferenciar cuando es bebé, cuando es un niño en una edad como de crecimiento, dijéramos, ¿vale? Y luego cuando son adolescentes. Como todos sabemos, van cambiando mucho las decoraciones de los niños, ¿vale? Importantísimo que hay que tener muy en cuenta para una buena armonía en una casa es la orientación de las camas, que eso poca gente llega a darse cuenta. Siempre yo digo, un diagnóstico bueno, túmbate en la cama tu papá y mamá y tumbaros vosotros niños. ¿Qué ocurre? ¿Os veis? Desaparece, es mágico. Desaparecen todos lo que son las columnas, las paredes, todo. Solo se quedan vuestras camas y las cuatro paredes. Importante, ¿qué ocurre? Vuestros pies dan con vuestros pies, las cabezas dan con las cabezas. ¿Qué hay por el medio vuestro? ¿Qué se refleja? Cuando empiezas a identificar eso, es la base de empezar a encontrar la armonía entre padres y hijos. Si unos padres están enfrentados, me pongáis para que lo veáis, pies con pies, os lo garantizo, ya puede ser la mejor familia del mundo, millonaria, tener una salud increíble, que va a haber una desarmonía tan grande que llega un punto en que esto, ¡pam!, que hace rebota, ¿vale? Entonces hay que desubicarlos. Si en medio de los padres y los hijos hay un lavabo y se siguen rebotando, imaginaros, esto es una gran montaña de lo que todos sobra decir la palabra, ¿no? Paz, ¿vale? Porque lavabos son residuos, descargas, drenaje de energía. Entonces, esa relación está constantemente drenando. Es como que, por mucho que insisten y luchan, no llegan a encontrar ni el equilibrio. Entonces, base importantísima que hay entre tú y tu hijo. Eso es lo más importante de empezar, ¿vale? Es dibujar eso en un plano, donde está vuestra cama, donde está la del niño, y ver qué está pasando entre vosotros, ¿vale? Eso es fundamental. Y distinguir lo que es una habitación de matrimonio a una de niños. No podemos decorarla igual. El matrimonio necesita una armonía, es como una calidez, fomentar y potenciar lo que es el amor, ¿vale? Porque muchas personas me dicen, Nieves, es que me va mal en el matrimonio. Vale, como digo yo, ¿quién duerme en tu matrimonio? Ojo, ha de ser el matrimonio. No tener la foto del niño, el papá, el abuelo y la yaya que se me murió porque la quería mucho. Es como mucha gente, ¿no? Entonces, matrimonios es una parte y los niños son otra, ¿vale? Es muy importante eso. Pero un ejercicio que yo os mando y lo haréis desde el amor es ese, dibujar vuestra casa y qué hay entre padres e hijos, qué se miran, qué ocurre y por ahí iréis identificando. Genial, pensaba que cuando vos decías la habitación de matrimonio y la habitación de los niños, como bien diferenciado, como que cada uno duerme en su habitación. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando los niños duermen en la habitación matrimonial? Vale, hay un periodo que todos sabemos por salud también de los niños, ¿vale? Que tienen que estar los niños con los padres, que se llama bebés, ¿vale? Si las oportunidades de la vida, porque yo siempre digo que el feng shui es para las personas con menos dinero, como el multimillonario del mundo, ¿vale? Si hay posibilidades de tener cada uno su habitación, es lo ideal, porque realmente cuando dormimos desprendemos una energía que se llama como despojo, ¿vale? Para descargarnos las tensiones del día, ¿vale? Incluso podríamos decir que se llaman ronquidos, ¿vale? Empecemos por los padres por ahí, ¿vale? Que dicen que uno ronca lo que no habla de día, ¿vale? Es importante. Sí, sí, es genial. Entonces ese niño está como absorbiendo todo eso. Entonces cuando me dicen, es que mi niño no duerme, ¿cuántos años tiene? 2 años, está en mi cuna al lado. Realmente no le toca. Sabemos todos que son 6 meses, 9 a lo largo. Contra antes desapeguemos nuestra energía de la suya en el sueño, ojo, ellos serán más livianos. Ahí estiramos mucho de niños con mucha hiperactividad. ¿Por qué? Porque se han tirado demasiado tiempo en exceso durmiendo con los padres. ¿Por qué? Porque por la noche los padres van a soltar toda esa tensión y el niño se llaman esponja. Están muy abiertos emocionales y energéticamente. Entonces, empezamos partiendo la base de cuánto tiempo nos necesitan nuestros hijos al lado, por qué tenemos a nuestros hijos al lado,
¿Vale? Ahí hay un trabajo también hacia los padres. Pero si entramos dentro de la normalidad, los niños, cuando pasan a los padres, a su habitación, es como que hay una energía diferenciada, ¿vale? Yo necesito papá y a mamá durante el día que me eduque, que me enseñe, que me guíe, que me acompañe, pero por la noche tengo mi refugio, porque todo niño y todo ser necesita su refugio, encontrar el equilibrio a la hora del descanso, porque es importantísimo. Y si han de dormir juntos, pues el niño siempre tendrá que estar ubicado hacia una buena orientación de crecimiento, crecimiento personal. Hay muchas estadísticas que todos tenemos orientaciones para el dinero, para el amor, para la salud, pero un niño, ¿para qué quieres un niño millonario? No sirve. Queremos un niño con un crecimiento personal muy grande, un niño en el que llegue a sacar sus talentos, sea quien quiera realmente ser él. Entonces, cuando duermen con los padres, es tener un ambiente muy cálido, un ambiente muy suave, que no haya alteración, no haya televisiones, porque estamos hablando de un ser en pleno, diríamos 200.000 voltios de crecimiento y de absorción. Entonces es buscar una calma, ¿vale? Respetar mucho horarios, el niño tiene que tener su ritual de sueño. Parece que sea todo muy en plan los libros. No, no, es que es como el inconsciente ha de relacionar que es la hora de dormir y el espacio. El espacio es de yo abro los ojos y es mi hora de dormir. Entonces es buscar ese equilibrio, es muy importante. Y si tienen su cama, fantástico. Claro, obviamente, genial. Uh-huh. Bueno, dice por acá, dice Miriam, para calcular el número cuá, ¿cuá es o cuá? ¿Cómo se dice, Nieves? ¿Cuá? Cuá, sí, el para número cuá. Sí, en un niño nacido el 13 de febrero del 2015, se toma el 10 como constante para restarlo de la sumatoria de sus últimos dos dígitos de su año de nacimiento. Sí, pero al pasar el 2000, ¿vale? En vez de ser 10, es 9. Y las niñas, es restarle, las niñas en vez de sumarle 5, es 6. ¿Vale? Eso que es muy importante. A ver, ¿qué es el número cuá? El número cuá, para simplificar y llegar a todo el mundo, porque yo siempre pienso que el Feng Shui puede ser, os lo prometo. Llevo 20 años y cada año me reciclo y me reciclo. Y como digo yo, es un arte que parece que sale como los circos y los enanos. Siempre sale cosas nuevas. Pero vamos a lo simple porque para profundizar ya iríamos, ¿vale? Es como tu DNI el que te identifica. El cuá es para que lo entendáis. El número cuá está, por ejemplo, número tierra y número, pongamos, o número madera para que lo entendáis mejor, y metal. Van a chocar. ¿Qué hace una madera y un cuchillo? Pues cortarla y debilitarla. Hay un ciclo de producción y un ciclo de destrucción. Entonces, el número cuá lo que te hace es decir, yo soy este. Realmente, esta es mi dirección. Este soy yo. Entonces, cuando, por ejemplo, un matrimonio son de diferentes orientaciones, ahí ya tenemos un conflicto. ¿Vale? Hay que trabajarlo, ¿eh? En Feng Shui todo se puede. Para llegar a decir esto es imposible, yo me he encontrado casos que he tenido que decir, corazón, vende la casa. De verdad, os lo prometo. No me hicieron caso en su momento porque, acabaron separados, acabaron en un momento que ya no podían controlar. Y me llamaron después por separado. Hicieron su Feng Shui bien hecho y volvieron. Pero es importante, pero me he encontrado muy poquitos casos en los que no haya solución. Pero aquello era barbario. Entonces, el número cuá te va a decir hacia dónde vas y quién eres, si eres viento, si eres fuego, hasta incluso dónde te has de poner a dormir, porque toda la casa tiene luego sus mapas bagua. Entonces, los niños tienen que ir en un lado según su número bagua. Entonces, cuando tú tienes tu número cuá, es como decir, tengo una mini tarjeta al éxito, ¿entiendes? Una mini tarjeta a la armonía. Para que lo entendáis, es mi DNI. Yo soy un 3, yo soy un 8, y por ahí podemos trabajar muchísimo. Hacia dónde miras, hacia dónde tienes que dormir, cómo tienes que trabajar, e incluso también la orientación para viajar. Es que es tan bonito y extenso. Y en los niños, cuando sabes realmente cuál es, los enfocas directamente. Estudios, pones su orientación en su silla y miran hacia allí. Para descansar y un crecimiento personal, la cabeza hacia donde tiene que ir su dirección. Eso es una de las bases muy, muy importantes, saber quién eres, ¿no? Dentro de los números. Dice por acá, sí,
Sí. Por acá dice, perdón, era el 15 de febrero del 2013. Dice, entonces el número cuá es el 2. Claro. ¿Pero es niño o niña? No dice. Miriam, niño, niño dice Miriam. 2004, sí. Es niño. Vale. Hemos quedado, y eso para todos, ¿vale? Todos los que nacieron antes del 2000, nosotros mismos, es fantástico calcularlo. Los hombres tienen que sumar 10, ¿vale? Restar 10. Y las chicas sumar 5. Uh-huh. A partir del 2002, es los hombres restan 9 y las niñas 6 suman. Entonces, es los dos últimos dígitos, calcularlo, y si es un niño, restarle 9 y le saldrá. ¿Qué año dice que es ella, el niño? 2013. 2013, ahora mismo, para que así vamos agilizando, él es un 5. Uh-huh. Es un 5, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos encontramos con un 5, es el centro de la Tierra, entonces pasa a ser un 2. Y las niñas un 8, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué ocurre con un niño 5? Un niño 5 son maravillosos, de verdad. No sé cómo se llama ella, ¿cómo se llama? ¿La chica que ha preguntado? Miriam. Bueno, Miriam, buenas noches, mi amor. Date por afortunada porque tienes un emperador en tu casa, ¿vale? Sí, los niños 5 son emperadores del mundo. Son los únicos niños que luego de adultos pueden sostener realmente todos los cambios que el Feng Shui hace. Sabemos que todos los años nos van a cambiar las estrellas volantes, van a cambiar las energías totalmente de nuestra casa. Y solo un emperador puede aguantar cualquier energía negativa que pueda venir. Solo un 5, un emperador. Se les llaman emperadores en todo, en lo bueno y en lo malo, ¿vale? Entonces, cuando llega una estrella malévola, como digamos del año, como sería una estrella 5, una 2 de enfermedad, el niño es el menos afectado de la casa. Y te preguntas, ¿por qué enferma la gente y este niño no? Mira su número cuai, bingo, es un 5, ¿vale? Entonces, fabuloso, felicidades. Ahora tiene mucho carácter, que lo sepa. Son niños con mucho carácter, sí. Linda, dice que está muy emocionada. Qué bueno, qué bueno. Fantástico. Y será un niño que lo va a conseguir todo. Todo lo que él se proponga con una buena enseñanza, con una buena energía, lo llegará a conseguir todo, de verdad. Buenísimo. Preguntan, dicen por acá si podés repetir cómo se calcula el número. Muy bien. Mira, todos los niños nacidos antes del 2000, el varón se le tiene que restar un 10, ¿vale? Bueno, ponemos 10 y el dígito siempre se ha de unir, ¿vale? Si es queda 28, 21, pues sabemos que es un 3 y del 10 le restaremos un 3. Cuando es una niña, le sumaremos 5. Hasta el 2000, ¿eh? Ojo, cuidado, que hay un tema muy importante, que es hasta el 4 de febrero. Niño que haya nacido en enero hasta el 4 de febrero, pasa al año anterior, ¿eh? Uh-huh. Eso es importante, niño y adulto, ¿eh? Pero todos los nacidos del 2000 en adelante, importantísimo, varones restan 9 y las niñas suman 6. Y sale calculado. Genial, 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 qué genial. La verdad que no conocía lo que era, no lo había escuchado, lo que es el número 4. Ahora ya lo sabemos, ya lo aprendimos en este viernes y es genial, es buenísimo. Muy bien. Muy bien, dicen por acá, vamos a otro tema súper importante. Muy bien. Dice Carla, me interesa conocer cómo activar o usar el Feng Shui para quedar embarazada. Muy bien, a ver. Yo aquí tengo una anécdota que es muy bonita y me encanta, ¿eh? Si consigues hacerlo y quedarte embarazada, dímelo, por favor. Yo, una chica la tenía que, bueno, había tenido un hijo y muchos abortos después, cambió de casa y muchos abortos, y le llegó mi información, mis datos, y bueno, se puso en contacto conmigo, y ella lo veía tan imposible que me decía, Nieves, realmente es mi último detalle ya de investigar, porque es que ya lo he probado todo. Y le dije, bueno, pues confía en mí. Le hice todo el estudio de la casa, calculemos todo, le hicimos las geopatías para ver que no estuvieran en una geopatía. Lo pusimos todo como un nidito para que naciera. A los 3 meses me llamó y me dijo, Nieves, estoy embarazada y quiero que seas la madrina de mi hija. Y le dije, perdona. Dice, si es una niña o un niño, da igual.
Y le dije, fantástico. Bueno, pues comunicaros que tiene 16 años, es un amor, se llama Thalía, la quiero muchísimo. Nació hasta pelirroja, como yo casi, pelirroja rubia, y la madre morena. Y decían, es tu hija, y yo creo que es que en el fondo tenían esa parte de mí, esa niña, ¿no? Entonces, importante para quedarte embarazada. Vuelvo a decir lo mismo, a mí me encanta porque yo las casas las trato como si fueran seres, ¿no? ¿Quién duerme en tu cuarto? Pregúntate, ¿quién duerme en tu cuarto? ¿Vale? Importantísimo, ¿qué hay en tus pies de tu cama? ¿Qué hay debajo de tu cama? ¿Y qué hay encima de tu cama? Significa, si tú tienes una viga que te está aplastando directamente lo que es el abdomen, no te quedarás embarazada, es imposible, porque es como si tuvieras un gran peso en esa zona, ¿vale? Si tienes una geopatía que se llama cruces de Harman, de Curry o una vena de agua y te cruza justamente por lo que es la parte ovárica o la parte baja del vientre, te va a costar mucho quedarte embarazada. Luego también tienes que mirar dónde está ubicado tu lavabo. Eso es fundamental, esta chica lo tenían los niños. Eso fue lo que realmente le destrozaba. Tenía bastantes cosas, pero una era los niños, ¿vale? Ubicados en el lavabo. Busca también, hay que hacer un estudio de dónde está ubicado tu marido, porque acordemos, ¿no?, que siempre las mujeres, por arte o por desgracia, es como que nos hacemos responsables de quedarnos embarazadas, pero a veces también son ellos, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? No es lo mismo activar un embarazo con una persona que ya está embarazada alguna vez a alguien que no lo ha estado nunca. Esto, claro, esto es mucho más profundo como para contestar aquí, ¿vale? Habría que hacer como un estudio más profundo de dónde está su casa ubicada, qué está ocurriendo. Es más para de esto, pero sí que se puede conseguir. Bueno, yo rápido os paso una foto de mi ahijada, ¿vale? Pero es fantástica. Hay unos símbolos para activar en la cama, hay unas orientaciones para quedarte embarazada. Lo que decíamos del Hua, tendríamos que buscar la orientación buena para la salud de los dos. Si hay una diferencia de direcciones para quedarte embarazada, para coger el tema de la salud, hay que escoger la buena para ella durmiendo y la buena orientación para él para entrar en la casa. ¿Por qué? Porque el hombre es el que da y la mujer es la que recibe en lo que es el embarazo, ¿vale? Entonces, el hombre entra en casa, esa prosperidad materna, y ella la recoge durmiendo, ¿vale? Eso es muy importante. Las orientaciones. Entonces, sí, fantástico. Yo estoy ampliada para decirte cómo quedarte embarazada, pero bueno, no sé de qué país es. ¿De qué país es la chica? Yo, Carla, no sé. Seguramente ahora nos va a decir Carla de dónde es. Sí, 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 es genial. Por si me hace madrina, más que nada por saberlo. Sí, a ver, pero bueno, ya va a contestar. Ya va a contestar de qué país. Bueno, seguimos. Dicen por aquí, ¿cómo es la habitación perfecta para un niño hiperactivo? Fantástico. Mira, este es un tema que a mí me encanta y sobre todo me encanta hablarlo con médicos que te dicen, o enfermeras que dicen, ah, los niños son hiperactivos y tal, y le hemos dado mucha medicación, van a especialistas y no logran encontrarle. Yo les digo, visiten su casa. ¿Qué ocurre en su casa? ¿Vale? Es importante. La habitación perfecta, de verdad, no existe, porque deberíamos irnos a Marte y crearnos una habitación exacta, ¿vale? Pero vamos a intentar aliviar a ese niño lo que realmente le hace hiperactividad, ¿vale? ¿Qué pasa? Una habitación de un niño donde su corriente energética es elevadamente acelerada, el niño va a estar hiperactivo. Es hacer una prueba. Sentaros en una ventana y en una puerta que dé a la calle y quedaros un ratito. Yo os garantizo que os ponéis nerviosos. Primero porque notáis que no controláis los espacios. Un niño, si tú lo pones a dormir, que debajo de su cama, encima de su cabeza, hay una ventana y casualmente una puerta en los pies, ese niño va a ser hiperactivo garantizado. ¿Por qué? Porque cuando, en que esté durmiendo, la energía entra. La gente tiene un concepto de que no pasa con las puertas cerradas. Y sí, es como magia, entra. Es como Casper, que pasa por las paredes, lo mismo. Sí. Entonces, sí, sí, es increíble. Entonces, hay que mirar el flujo. ¿Qué hay alrededor de tu hijo? Esa primera base. Segunda base, ¿qué tiene tu hijo en tu cuarto? ¿Quién son sus amigos? Porque si tiene los póster de animales agresivos, el niño será agresivo.
que tiene pósters de películas de miedo. El niño será de miedo. Luego, otra cosa que también a los niños hiperactivos le afecta es la acumulación de cosas en la habitación. Es horroroso. Entras en una habitación de un niño hiperactivo y tiene, madre mía, es que no le caben espacios para poner un cuadro. Es como, ¡vum, vum! Son niños que atrapan la energía. Ellos mismos les cuesta el sosiego y la calma. Entonces, una habitación de un niño hiperactivo tiene que ser colores muy suaves al máximo. Lo mínima información. La típica habitación sosa y aburrida, así, porque él ya se distrae por sí solo. Lo suficientemente grande para que él se pueda expresar su naturalidad y sobre todo que hay encima, debajo y a los lados de su cama. Es muy importante, porque los niños cuando son hiperactivos también es porque duermen, para que me entendáis, como esto, con la puerta aquí, que no controlan su puerta. Son niños que necesitan tener control de su vida. Entonces es más fácil apagarlos con medicamentos, con todo. No, ponlo en una orientación buena y que él pueda visualizar la entrada con una pared totalmente lisa en la que no tenga ninguna corriente, que haga como su nido de protección, su templo, ¿vale? No le pongas alfombras ni cosas extravagantes, es como mucha suavidad. Incluso una aromaterapia de olores, por ejemplo, que le preguntes a él, le digas, cariño, huele esto, huele aquello, ¿qué es lo que más te tranquiliza? Porque la cara de los niños son el espejo del alma. ¿Me entiendes? ¿Mm? Ay, me se ha ido algo del ordenador. ¿Me veis? Sí, te vemos pues no perfecto. Sí, te vemos no perfecto. Pues no sé qué ha pasado, me he quedado aquí pillada. Bueno, yo os oigo a vosotros y vosotros a mí. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante que ellos tengan un olor suave, un olor como lavanda, olores que ellos les beneficien, ¿vale? Eso es súper importante. Otra cosa también. ¿Nieves? ¿Nieves? ¿Habrá caído Nieves? Bueno. Estamos al aire, amigos. Si me dan un ok, un pulgar para arriba. ¿Sí? A ver si estamos ok. Bueno, entonces, hemos perdido a nuestra consultora en Feng Shui. ¿Qué ha pasado? Bueno, son cosas que suelen suceder. Seguramente va a volver a entrar. Vamos a recapitular qué es lo que fuimos haciendo más o menos hasta aquí. Estamos hablando con... Sí, habrá tenido un pequeño problema. Está todo ok por aquí, dice Christopher. Sí, se tiene que haber caído la transmisión, ¿eh? Pero ya va a entrar seguramente. Nos quedamos todos así. ¿Vieron cuando están viendo una película y se corta la luz? Bueno, más o menos así. Nos quedamos así como esperando, pero ya va a entrar. Tranquilos que ya va a entrar y va a seguir contestando las preguntas. Estuvimos viendo entonces, alguien levantó la manito. A ver, Yamilet levanta la mano. A ver, Yamilet, ¿quieres hablar? ¿Quieres decir algo? Bueno, ya va a entrar. Tranquilos que ya va a entrar, todo se soluciona. Estuvimos viendo entonces hasta ahora cómo es la habitación perfecta para un niño hiperactivo. Yamilet quiere decir que está presente. Bienvenida, Yamilet Reynoso. Nuestra coach con PNL. Aquellos que pudieron asistir a la conferencia del viernes pasado, les cuento que hicieron una conferencia, una ronda de preguntas y respuestas con respecto a los adolescentes. Estuvo espectacular. Creo que la recuperamos a Nieves. A ver, sí, ahí la recuperamos. Lo siento. Menos mal, Nieves, porque le decía a nuestros amigos, estábamos viendo una película y en lo mejor de la película se el intermedio. Es que es internet es fantástico, aquí en España va como quiere y sí. Se ha quedado como ¡pum! Os habéis visto que me he quedado como en negro. Bueno, sí. Importantísimo, tomamos otra vez los niños hiperactivos, ¿vale? Otra cosa es importante, acordaros de lo primero que hemos dicho, cómo están durmiendo ellos y cómo dormís vosotros. Porque el niño hiperactivo también es como llamar la atención, ¿vale? Entonces, si hay choques importantes entre padres e hijos, el niño está en un momento de proceso de
de expansión. Entonces, lo que nota en armonía lo va a aumentar, es como, somos como catalizadores, como un cuarzo blanco que aumenta todo. Un cuarzo blanco lo llevas y te da mucha alegría, pero si estás muy mal, pues como que también lo notas, ¿no? Entonces, un niño es muy importante eso, observar poco acúmulo, colores suaves. Preguntarle también, ¿no? Llevarlo a buscar colores, hacerlo partícipe de su cuarto, porque su cuarto es su templo. Él es el dueño de ese espacio. Entonces, decirle, amor, ¿qué te gusta? De estos colores, buscar una gama. ¿Cuál te gusta más? Porque el niño es sabio y si necesita agua, pedirá un azul. Si necesita fuego, buscará una niña un rosa, ¿vale? O un lila. El lila es fantástico. Si conseguís lilas y blancos, notaréis que el niño baja muchísimo. Y sobre todo, ponerlo orientado. Calcular el cuá y buscar la orientación buena. Es muy importante. Si queréis, os repaso rápido así las orientaciones. Si queréis. Sí. ¿Vale? Sí, por favor. Vale, mira. Un número, un niño o niña, número uno, su orientación es el norte, ¿vale? Un número dos, su orientación es el sudoeste. En un número tres, su orientación es el este. En un número cuatro, es el sudeste. Acordaros, sudeste, ¿eh? En un número cinco, es lo que decíamos, vuelve a pasar, las niñas se convierten en, los niños en dos y las niñas en ocho, ¿sí? Importante. Los seis, estamos hablando del noroeste, el 7 del oeste, el 8 del noreste y el 9 del sur. Cuando hablamos de orientaciones, no sirve para nosotros, ¿eh? Significa, estoy sentado yo ahora mismo, tengo que estudiar, trabajar, firmar, ojo, que va muy bien tener un reloj de los que llevan la orientación, ¿vale? Uh-huh. Y si no, en el WhatsApp se encuentra muy rápido para donde tenemos que mirar. Firmar siempre con la dirección propicia, siempre. Éxito garantizado, ¿vale? Para dormir es hacia dónde enfoca nuestra cabeza. Hay que diferenciar. Para sentarnos, comer, estudiar, trabajar, es hacia dónde miramos. Y para dormir, hacia dónde apunta nuestra cabeza. Es coger una brújula, ponerla en el cabecero del niño y mirar hacia dónde apunta. Ahí es la clave, ¿vale? Entonces, importante buscar esa solución. Es como genial. Un truquillo. Sí, genial, genial. A nuestra gente le encantan los tips, los trucos, los consejos, sí, le encanta a la gente. Dice Katherine, uh-huh. Yo quiero saber qué número es de mi hija, Charlotte, uh-huh. 27 de mayo del 2015. Charlotte, pues mira, 2015, hablábamos de, así lo practicamos entre todos, 2015 sería sumar el 1 más el 5, ¿vale? Que nos haría un 6. El 6 más otro 6, que tenemos que sumar porque es una niña, sería 12, ¿vale? Entonces nos hace un 3. Ella es una querida como yo, es un 3. Es de orientación este, ¿vale? Entonces ponemos el ejemplo de ella, su buena orientación sería el este. ¿Qué ocurre? Charlotte tiene que mirar hacia el este y dormir hacia el este. Y verá cómo ella, la niña, se calma, como que empieza a ser ella misma, como que saca sus talentos, que tiene ganas de hacer cosas, porque lo importante en esta vida de un niño es que quiera aprender, porque no simplemente el tengo un niño modelo que sea calmado, relajado, no, queremos, los niños son niños y tienen que vivirlo, quieren tener esa pasión por decir voy a querer aprender y querer experimentar, pero dentro de lo sano, como digo yo, ¿vale? Entonces guiados por nosotros, y el Feng Shui lo que hace es crear ese tipo de niño, esos mini genios sean ellos mismos. Entonces, es muy bonito que empiecen desde pequeños, porque luego lo hacen innato. Y entonces, ella, pues Charlotte es un 3. Es un trueno como yo, es movida, es aventurera, es una niña que hay que potenciarle la creatividad. Un 3 es, bueno, somos truenos. Ahí está muy importante también eso. Genial. Vale. Yo no voy a dejar de preguntarte por mis hijos, así que te voy a preguntar por mis hijos. Muy bien. 22 de junio del 2012, Delfina. 2012, hacemos lo mismo. Es niña, ¿no? Sí. ¿Es una niña? Muy bien. Sí. 2012, lo mismo, hacemos 1 más 2, sería un 3, más un 6 es un 9, ¿vale? Volvemos a buscarla, vamos a buscarla. Es el sur, es también de las mías, como digo yo. Es de orientación este. Somos dos grupos, el este y el oeste. Entonces, los del este hay que mirar en las orientaciones del este. Son norte, sur, suroeste, ¿vale?
Y los del oeste es oeste, noroeste, suroeste y, ojo, que suena como a chino, noreste. Es lo único que les permitimos entrar en el este. ¿Vale? Entonces, ella, tu hija, es del sur. Uh-huh. Es muy bonito esa orientación. ¿Sabes por qué? Porque es la orientación del amanecer, es la orientación del fuego, es la orientación de todo lo puedo llegar a conseguir con esfuerzo y luchando por lo que realmente a ella le guste. Entonces, potenciale todo eso. Es una niña muy de día. Ella contra más es el sol, más pletórica es ella, más como más activa a aprender. No es la niña que va a estar por la noche estudiando, no, ponla durante el día, sácale el mayor potencial, porque la noche está como con necesidad de recogerse, ¿verdad? Es una niña que se recoge. Si tiene un día muy activado, la vas a ver activada. Entonces, hazla como su ritual de bañito, ponerla en su momento como zen, ¿vale? Porque a los niños se les puede disfrazar un poco el zen. Es el vamos a contar un cuento no le vamos a hablar del coco, yo a mis hijos jamás les hablé del coco, ni la bruja te va a comer, porque es como meter en el inconsciente hacia dónde vais sus propios miedos, ¿no? Entonces, es como contarles cuentos creativos, ¿no? De historias que llegan al éxito, ¿no? La princesa que consigue con pues, sus cosas, no esperando el príncipe azul, porque entonces criamos niñas que están esperando el hombre millonario que venga a buscarlas. No, ¿vale? Es un poco, ojo con lo que explicamos, sobre todo antes de dormir. Parece mentira, pero un niño, lo que le des de dormir es lo que se levantará mañana. Entonces, ojo con lo que ven en la tele, porque las teles, los plays, todo esto. Mira, controlado está muy bien, pero en descontrol hacemos un caos. Un niño con una play puede llegar a ser un talento, pero en pocas horas. Pero como le metas todo el día, vas a hacer una persona hiperactiva, no, una bomba de relojería, ¿vale? Entonces, cuidado con ese tema. Pero felicidades por ese 9 que tienes en casa. Gracias, gracias. ¡Uy, se engancharon todos! A ver, dice Nieves, dime si la posición favorable para dormir un cuá 2 es el sudoeste, ¿qué pasa si esa orientación está una ventana? Vale, cuando estamos en una ventana, por ejemplo, ¿qué edad tiene la niña o el niño? Miriam, si nos puedes escribir allí qué edad tiene, no dice. 5 años, dice. 5 años. Ah, 5 años. Vale. Pues mira, cuando estamos hablando que es una niña 2, podemos buscarle la salud, ¿vale? ¿Por qué? Porque como va a dormir debajo, estamos escogiendo, esto es como decir, cogemos tirarte por el balcón o sentarte en un sofá, ¿vale? Al dormir en una orientación buena, pero está debajo de la ventana, tendríamos que hacer una cura con la ventana. Ojo, se puede dormir, ¿eh? Porque me he encontrado casos de gente que tiene una habitación tan pequeña que es que o sí, tengo que ponerme debajo de una ventana. Cuando dormimos debajo de una ventana, las personas siempre, obligatoriamente, tienen que estar cerradas. Pero hasta el límite es que el último agujerito de la persiana ha de estar bajado. Cortinas súper tupidas. ¿Sabes las típicas cortinas que son? Bueno, yo las tengo, pero pues tendría que girar todo, ¿no? Es como que no se ve nada. Las de hotel, ¿me entendéis? Como sí. Las de hotel. Luego tendría que tener un cabezal, Miriam, súper alto. Lo más alto que te podrías encontrar, porque le haría de protección del niño o de la niña, ¿vale? La niña duerme y tiene como una mini montaña y da igual que salga el sol, ¿vale? Por arriba, pero tiene esa protección, más la cortina, más lo otro, podría llegar a dormir, ¿vale? Pero si no, es lo que le estaba comentando, buscamos el oeste, vamos a conseguir la salud de la niña. Es lo más importante. Lo malo es cuando dormimos en orientaciones malas. Por ejemplo, una orientación que, como decimos, se llaman los tres asesinos, ¿vale? Que son tres circunstancias de la vida. Pues tener problemas en el amor, tener mala salud. Eso nos pasa, ¿eh? De verdad. No sé si os ha pasado ir a un hotel y decir qué mal he dormido esta noche. Sí. Es que no he podido pegar ni ojo. Sí. Estamos en dos factores importantes, las geopatías y las orientaciones. Claro, no te vas a llevar allí y vas a mirar las geopatías. Yo sí, me lo llevo. Yo me voy en el hotel y me llevo todos mis bártulos. Y la arreglo toda la habitación. Sí, porque son mis vacaciones y encima voy a ir de vacaciones. Y lo voy a pasar mal, plego. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces, es llevarte la brújula y buscar un poquito, mirar que no haya geopatías, que no hayan espejos que den directamente a las camas. Eso es horroroso y es malísimo. ¿Vale? Entonces, es como un poco un mini feng shui en mis vacaciones. Pero
Si puede conseguir todo eso que le he dicho, fantástico, puede dormir debajo. Pero si no lo va a poder gestionar, que hace verano, hace calor y va a tener que dejar la ventana abierta, prefiero de verdad que la ponga en la otra orientación, en la de la genial, salud. Genial. Bueno, vamos, que hay un montón de preguntas. Bueno, dice por acá, maravilloso, gracias. Zenaida dice, yo quiero saber por mi Isabela, 31 de julio del 2010. Qué tema tan emocionante, dice Zenaida. Es muy bonito. Ella es una niña, ¿no? Sí. Muy bien, pues es un 7, ¿vale? Si lo calculamos, si queréis, lo volvemos a calcular, es un 7. Importantísimo. ¿Qué edad tiene la niña? ¿Que te lo diga? A ver, ¿qué edad tiene? Zenaida, ¿nos puede decir qué edad tiene? Bueno, ya nos va a decir, seguramente. Dicen, Isabela entra por una puerta 7 metal. A ver, y... 7 años. ¿Tiene? Vale, 7 años, está en pleno crecimiento, entonces ella debería estar orientada hacia el oeste. Ojo, orientada estudiando, mirando, acordaros siempre, durmiendo, cabeza para el oeste, eso es muy importante. Entonces, ella se puede fomentar también al ser un 7 con muchas cosas metálicas, que tiene mucho por el tema blancos, colores muy pasteles, incluso como es una niña y es un 7 y suelen ser muy... muy, muy finas y tal, cosas como de princesa, pero en metálico, ¿no? Es coronitas de color dorado, siempre tenemos que decorar a nuestros hijos para potenciarles, ¿vale? ¿Cuál es su número cuá y qué es lo que realmente les va a sacar? Porque detrás de un número está un elemento, y si tú eres madera, no puedes ponerte metal. ¿Sabéis? Como cuando entramos en peleas con personas que te llevas mal, que dices, madre mía, ¿por qué me llevo tan mal con esta persona? No me ha hecho nada. Pues lo mismo pasa en los elementos, ¿no? Si tú tienes fuego, no te vas a poner agua porque realmente te estás anulando a ti mismo. Los niños, cariño mío, de verdad, son seres humanos, pero en pequeño, igual que nosotros. Ellos funcionan igual. Hay que potenciarlos. Entonces, ella ya ha dicho, es un 7, tiene 7 años, es metálica. Entonces, es una niña que necesita apertura, ¿vale? Entonces, potenciar su elemento, pero también abrirla, ¿no? Entonces es muy bonito que esté orientada hacia donde realmente ella necesita crecer, que es el oeste. Es una muy buena orientación. Es la orientación del descanso también. Es una orientación en la que ya nos toca recogernos. Por eso cuando encontramos a alguien 7, suelen ser más tímidos a veces, ¿vale? Pueden ser muy alterados, pero no expresan realmente quién son los niños, ¿vale? Entonces, o las personas. Entonces hay que abrirlos porque como están en el momento del apagar, el atardecer, son como más recogidos. Así como la tuya es el sur, plenitud, cuando está todo el calor ahí que dices, Dios, me voy a mi casa que me muero, Dios, ¿vale? De calor. Ella está en el recogimiento. Entonces es muy bueno que la enfoque a su buena orientación. Genial, dicen por acá mil y mil gracias, gracias para ella también. Excelente. Tenemos otra pregunta por acá. Bueno, déjenme que vaya al Facebook también, que hay un montón de gente por el Facebook. Dice, ¿cómo debe ser el material y diseño de la cama en los niños y adultos? El material y el diseño. ¿De los adultos o de los niños? De los adultos y de los niños. Ah, vale, mira, lo más importante, volvemos a lo mismo. Cuando nosotros identificamos cuál es nuestro cuá, sabemos cuál es nuestro elemento. Entonces, una persona madera se va a nutrir mucho de una cama madera. Si a una persona madera le ponemos una cama metálica, va a entrar en conflicto. Entonces, entra el insomnio, entra el malestar, las peleas matrimoniales. ¿Por qué? Porque realmente estamos en conflicto. Es como que se nos están clavando un cuchillo toda la noche, ¿vale? Entonces, hay que identificar sobre todo cuál es nuestro cuá y sobre todo nuestro elemento. Luego también, hay unas bases. Importantísimo, toda cama, niño, adulto, abuelo, yo diría que hasta perro, ¿vale? Tiene que tener un aporte de sostenibilidad en la vida y eso significa tener un gran apoyo. Se lleva mucho, gracias a los diseñadores, yo también he estudiado diseño, ¿vale? Hacer grandes respaldos. A mí sí. Me encanta cuando me encuentro esas camas porque pienso, Dios, tiene una gran tortuga que es lo que nos protege, porque durmiendo tenemos que tener protecciones. Entonces, las camas, cuando no tenemos nada de respaldo, seamos creativos. Pintas un color diferente en la pared y le pones alrededor lo de que se ponen en las puertas, son los cuadros. Ya hemos hecho un cabezal. La energía
es energía, no hace falta poner un cabezal de oro. Entonces, una cosa que todo el mundo, sé que se me van a tirar al cuello esta noche, ¿eh?, tiene que tener muy claro, es quién duerme debajo de vuestras camas. Tengo una amiga que se ha asustado, ¿verdad?, cuando lo he comentado. ¿Quién duerme? Porque todos nos vamos a la infancia de hoy, oh, el coco debajo de la cama. No. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué hay debajo de nuestras camas? Muy importante. Las personas duermen con de todo, ¿vale? Los zapatos, las zapatillas, los libros. Ah, oh, mira, que es que me compro una cajita y meto uh-huh. todo lo de Navidad y lo meto debajo de la cama. O me cojo las mantas, que no me las utilizo, ¿eh?, y meto debajo de la cama. ¿Qué pasa? El flujo energético durmiendo tiene que circular. Si llega a bajar para abajo y choca, dice, oh, pues vuelvo a subir. Va para el otro lado, oh, vuelvo a subir. ¿Qué pasa esto? Crea un insomnio. Y te levantas que dices, Dios, ¿me he dormido o realmente me he ido de fiesta esta noche y no me he enterado? ¿Vale? Uh-huh. Importantísimo. Entonces, otra cosa que es muy importante en una cama es la tipo de altura. Ojo, aquí como las orejas fumo así, como elefantes, ¿vale? Un padre siempre tiene que estar más alto que los hijos. Importante. Nos cruzamos con estos inventos de diseño que los amo, ¿vale? A todos los diseñadores, de poner las camas aquí arriba y abajo los escritorios. Dios, plega y vámonos y llamemos al psicólogo, porque realmente hay una bronca en casa increíble. Acaba el niño yéndose de casa. Si a eso le agregamos que lo ponemos en la primera habitación al lado del pasillo, plega y vámonos. ¿Vale? El niño tiene que estar por debajo del padre. No en el suelo, ojo, que hacemos niños rebeldes y golfos, ¿eh?, sino a una medida equitativa, pero un pelín más bajo. Córtale las patas si hace falta. De la cama, ¿eh?, no de los niños. ¿Vale? Sí. Y que tenga la cama un espacio importantísimo, que fluya la energía. Y otra cosa también importante, en los matrimonios, las mesitas iguales, y en los niños, a muchos os va a sonar un poco raro, aportarlos hacia la pared si es posible. Niños separados de paredes son niños que se independizan muy rápido. Niños que no encuentran esa estabilidad en el hogar. La pared es como el útero de la madre, es como si se recogen. Ya tendrán edad, a partir de los 6 ya los podéis ir separando. El útero materno, ¿vale? El material, contra menos sintético sea, muchísimo mejor. ¿Vale? Buenísimo, buenísimo. Dice Christopher, realmente es un tema que si eres consciente, me he dado cuenta que te puede cambiar la vida. Muchas gracias por lo que estás compartiendo, dice Christopher. Muy bien. Gracias, Christopher, gracias. Dice por acá Zenaida, me retiro por trabajo, pero la veo en el canal más tarde, ¿sí? Porque queda todo grabado, así que la van a poder, los que no puedan ahora seguir en la transmisión en vivo, la van a poder ver grabada. Felicidades, como siempre un tema encantador. Genial, nos vamos al Facebook. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué hacer cuando no quieren acostarse solos los niños, ¿no? Es decir, que se acuestan en la cama de los padres. Muy bien. Esto es otro tema bastante importante, ¿no? Que dices, te encuentras, porque yo me lo he encontrado, niños con miedos, ¿vale? Y dices, vamos a ver realmente qué está ocurriendo en su habitación. Recordad siempre que los niños, su templo es su cuarto, ¿vale? A la larga, ¿qué hace un adolescente? Mi vida en mi cuarto. Me voy con el WhatsApp a mi cuarto, me voy con el ordenador a mi cuarto, hablo con el primer novio en mi cuarto. Es como su refugio y todo lo que va relacionado con ellos, ¿vale? ¿Qué ve tu niño desde su cama? Le cierras la puerta, le dejas la puerta abierta, ¿qué es lo que ve? Y sobre todo, recordar que a veces las paredes en el Feng Shui, yo siempre digo que las bajen. ¿Qué ocurre? ¿Qué está viendo? ¿Ve un lavabo? ¿Ve la puerta de la calle? ¿Qué ve? Porque esto es como un miedo inconsciente, porque nos pensamos que los niños y los seres humanos tenemos como miedos conscientes. No, es lo que tú entras en tu casa y el niño va proyectando hasta que llega a su lugar del sueño. Si de ese camino ve muchas ventanas y ve muchas puertas enfrentadas, eso crea muchos miedos en los niños. Entonces, si tu hijo está orientado hacia algo que realmente le da miedo, que son puertas, que dice, en su puerta está una puerta, una ventana, y ve otro patio de otra persona, ¿vale?, con más ventanas, ese niño no se va a sentir seguro. Entonces, el inconsciente hace como un clic y ¿qué hace? Reacción de tengo miedo, no me quiero ir a dormir.
importante ponerle una luz tenue. Os cuento el caso de uno de mis hijos. Desde que nació duerme con una amatista, que es una lámpara. Me encanta porque tiene muchas propiedades. Entonces, es como un punto de nunca estar solo. Siempre está alguien acompañado sin tener que ser papá ni mamá. Entonces, es buscarle, como digo yo, un amigo de confianza durante duerme, ¿vale? Buscarle algo que, sin que sea un osito ni nada de esto, porque esto le va a crear un apego muy grande. Algo como se le llama en los niños, quitas miedos o algo así, ¿no? Sí. Pero no nos pongamos el típico dibujito este que en el fondo da más miedo porque se refleja en la pared, ¿vale? Crea lo que no es. Es poner una cosa ahí. Mirar qué es lo que ve y qué hay en su cuarto. Porque los niños crean como unas imágenes en el inconsciente. Si yo tengo un perchero muy grande al lado, cuando yo cierre los ojos, ese perchero, mi inconsciente puede ir a buscar como que es otra cosa de lo que no es en realidad. Entonces, que él, tumbado en su cama, vea todo simple, vea como abierto, que no vea grandes cosas que le puedan crear miedos. ¿Qué ve antes de dormir? ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace el niño antes de dormir? Contarle un cuento, buscarle calidez. El espacio es muy importante. Pocas cosas altas para evitar miedos, solo el armario, ¿vale? Y todo muy horizontal. Todo lo vertical crea despeje a la hora de dormir, ¿vale? Y encima crea miedos en los niños porque son cosas como altas, son como gigantes, como digo yo. Entonces, es bajar todo el mobiliario, cuadritos más bajitos, todo cortinas tenues, que sea todo en armonía hacia el crío. Y preguntarle también qué es lo que da miedo y para qué tiene tanto miedo. Si quiere dormir con papá o mamá, que lo diga. Pero no diga que tiene miedo. Que luego ya solucionaremos el tema de papá y mamá para que no esté ahí. Pero hay que saber identificarlo. Claro. Muy bien. Tal cual. Bueno, siguen preguntando por el cuá. Están enloquecidos con el cuá. Dice Lorena Jordan. Y seguramente es una de las cosas que más te preguntan, ¿no es cierto? El tema del cuá. Bueno, es que es la base. Es que es como digo yo, es nuestro DNI. Entonces, al ser nuestro DNI, el cuá te puede mover mucho. El cómo te orientas, cómo te sientas, cómo duermes, en qué ciclo estás de tu vida. ¿Qué animal eres? Porque también estamos hablando de que somos todos unos animales, no en el sentido malo, sino que somos cerdo, caballo, el horóscopo chino, ¿no? Entonces, el cuá es muy importante. Y sobre todo, de verdad, de corazón, mi mayor objetivo y misión esta noche es que podáis entender cómo calcularlo. Uh-huh. Eso es lo más importante. Entonces, vamos a ello. Dime, ¿qué quiere ella saber? Dice, sobre Valentino, 21 de noviembre del 2006, ¿era, no? Sí, 2006. Vale, es chico, ¿no? Sí, Valentino, sí. Vale, pues acordaros que estábamos hablando de que él es un 6, porque 2006 nos quedamos solo con el 6. Entonces, vamos a hacerlo. El 2006 es un 6 y los chicos está pasado del 2000. Entonces, ¿tendríamos que hacer qué? A ver si alguien nos lo dice. Hola, hola. ¿Qué tenemos que hacer? Calcularlo. Perdón, justo estaba leyendo que seguir. No, estaba atenta, profesora, perdón. Perdón, estaba atenta. Un examen. Sí. Alguien, Miriam, me ha dicho un 3. Fantástico, Miriam. Lo ha entendido, ¿vale? Es importante entenderlo. Entonces, es un 3. Estamos hablando de un niño 3. Para su crecimiento personal, estamos hablando del este. Otro de los míos, otro trueno. Otro aventurero, otro luchador, otro, yo lo sé, de pequeños lo sabemos todos, somos como supermanes, ¿no? De pequeños los treses, pero bueno, fantásticos, porque en el fondo, si no existieran treses con ese movimiento, sería la vida muy aburrida, de verdad, ¿eh? De verdad. Entonces, es el este es fantástico, son las oportunidades, el empezar el día a día, son personas, mini personas, como digo yo, mini genios, que tienen siempre la facilidad de saber salir de todo, ¿no? Entonces, son niños que hay que activarle mucho durante el día, son niños que salen el sol, y con perdón, yo también, ¿eh? Yo salgo el sol y soy la reina del mambo. Somos personas, los truenos, que vemos el sol y es como que vivimos, ¿no? Y cuando el sol sale por el este, es como un renacer. Un día de lluvia, un trueno lo sufre mucho. ¿Por qué un 3? Porque es que es como, me falta la aspirina, la vitamina, para poder avanzar en el día. Entonces, potenciale mucho el este,
es muy bueno porque tiene muchas aperturas de cara a un futuro. Y si duerme y lo enseñas a orientarse en el este, sobre todo, estas orientaciones van muy bien para dejar de hacer la mesa de la comida, el comedor, fantástico. Papá y mamá, su buena orientación, los niños, su buena orientación. Y oye, todo fluye, fluye mejor. Nos sentamos en el sofá, hey, si todos somos de la misma, vamos a colocarnos igual. ¿Qué hay diferentes? Busca cada uno su situación. Entonces, es importante. A ver, podríamos profundizar mucho incluso en la orientación de la entrada de la casa. Pero bueno, si queréis otro día podemos hacer algo dedicado solo a los cuá. Sí, claro. Vamos a terminar el tema cuá, que tenemos otras preguntas. Dice Diomira Forero, quisiera saber de mi angelito Gustavo, 24/11/2011. ¿Es un 2? Bien. Uh-huh. 2011. Vale, oh, para ir más rápido. Otra vez. ¿Me ves? No, ¿me escuchas? ¿Me ves? Yo te veo. ¿Te veo ahora? ¿Hola? ¿Ahora sí? Te congelas tú, ¿eh? Sí, yo te, sí. Te quedas parada. Sí. El 2011 y es chico, ¿no? Vale, es otro 7. Sí. ¿Vale? Bien. Entonces volvemos a lo mismo. El 7 en crecimiento personal sería el oeste. También volvemos a lo mismo, es un niño que si queremos abrirle tendrá que hacer todo durante el día para sacarle un poco más, porque su energía es de recogimiento, es de buscar cosas como más frías. Son personas que suelen ir de negro, muy de negro, ¿vale? Porque es como más yin, eso es importante. Entonces, si lo quieres potenciar es buscarle colores un poco más animados, ¿vale? De cara a lo que son estudios y todo eso, porque él ya será de recogerse, entonces ábrele un poco. Ponle colores en la mesa, detalles de movimiento, metálicos, movimientos, eso que hace ting, tan, que es una tontería que les cantan los niños. Movimiento metálico, pero que se mueva, que sea más movimiento. Veo que hay 30 chat, ¿no? Para aquí. Súper. Dice. Sí, para todos, mil besos y mil gracias para por vosotros, aquí. De verdad. ¿Dónde debe ir ubicado el escritorio del niño? Vale, importante, como estábamos hablando de orientaciones, ¿vale? Tenemos que buscar en el mismo lugar, que como si fuera un plano, hacer como un mini plano con una brújula y buscar cada orientación del niño, ¿vale? Si es, por ejemplo, del este, buscar en ese plano donde nos acaba el este y ahí ubicarlo y encima mirando hacia el este. Importante, ¿qué no puede tener un niño? Una pared. Es muy picot, por pena, por espacio, llamémoslo como queramos. Casi todos los padres suelen colocar el escritorio de cara a la pared, ¿vale? Porque no podemos hacer nada, por desgracia. La mayoría tenemos espacios un poco limitados, ¿vale? Eso deberíamos evitarlo porque el niño tiene que tener su ave fénix abierto, su orientación para recibir la energía que le viene de ese espacio. Si es del este, le vendrá la energía del este, necesita recibir eso. Si en su buena orientación le ponemos un muro, no le va a llegar la información, ¿vale? Entonces, soluciones es poner delante del niño como si fuera, ¿sabéis estos cuadros que son como unas ventanas que dan a una playa, a una montaña? Pues ponerles, si tienen que estar de cara a la pared, ponerles ese cuadro de ventana para que energéticamente su vista y su inconsciente vea que hay una amplitud y que por ahí recibe la energía buena, ¿vale? Otra cosa que tampoco podemos hacer es, de verdad, y esto yo siempre lo digo, poner los pies a la puerta. Yo siempre digo que esa es la posición del nos vamos al otro mundo, como digo yo. Ni dormir ni estudiar con los pies para la puerta, ¿vale? Eso es una regla fundamental. Si los niños tienen detrás una pared, es como un apoyo, se les llaman las montañas celestiales. Entonces es como, sobre todo, ubicarlo. Un escritorio debe estar súper limpio. Es lo más difícil de conseguir en un niño adolescente porque tienen como 1000 carpetas, ¿vale? Entonces, hacerles entender de que así no se puede llegar a estudiar. Poner un cuarzo, mira qué tontería más grande, ¿no? Hacer al niño como yo les llamo el talismán de los estudios, ¿no? Es un cuarzo rosa, un cuarzo blanco, el que realmente coja al niño, ¿eh? Y ponerlo ahí. Entonces ese niño sabe que cada vez que mira, su inconsciente va a saber que ha de estudiar y simplemente abrir la mente, ¿no? Otra cosa que se puede activar mucho en los niños es como también tenemos el fallo de poner las pantallas delante. Volvemos a lo mismo de las paredes.
Estamos proyectando una poca entrada. Entonces, inclinar un poco, y más vale que ese niño tenga un ángulo de me giro como yo estoy, pero me entra la energía por este lado, ¿vale? Entonces, es buscar la orientación dentro de la habitación, buscar que su orientación esté hacia, por ejemplo, el este, si es una persona 3, ¿vale? Que mire hacia el este, no tenga nunca la... Sabéis que está la puerta aquí delante y la mesa aquí. Eso, horroroso. Eso es... de las que suenan las alarmas en Feng Shui, ¿vale? Buscar respaldos, sillas lo más altas que se puedan. Son como mini truquillos que yo les digo, ¿vale? Que lo que les hace es como ampliar, como generar, ¿vale? Los niños que les cuesta mucho estudiar, siempre les digo que se les llama, yo les mando los talismanes de la suerte de los estudios. Es como un mini cuarzo de lo que ellos quieran, una piedra, como si quieren coger una piscina del mar, ¿vale? Algo que activa su inconsciente de que durante cuando ha estudiado ha estado ese talismán ahí y luego se lo llevan al cole. El tenerlo ahí es como que su inconsciente relaciona en la seguridad. Los niños a veces necesitan esos mini truquillos. Eres un niño mágico y mira, con esta pichina te va a salir bien el examen. ¡Oh, bumba! Es como que se sienten como más seguros, ¿vale? Entonces es como facilitarles eso. Mesas súper limpias, organizadas, despejadas en el frente y por detrás protegidos. Sobre todo eso, nada de corrientes, nada de ventanas y puertas tampoco en los lados. Si no, se van a distraer y no se van a concentrar para nada, ¿eh? Estarán más pendientes del móvil, de esto, de lo otro. Y dirás, oh, no estudias, no, ¿qué le está ocurriendo? Oh, si tiene una ventana, oh, si tiene la puerta del lavabo. Hay muchos mini truquillos. Genial. ¿Cómo se usa el Feng Shui para niños que tienen problemas de conducta? Vale, importante, lo de el tema del Feng Shui, cuando vamos a mirar un niño de conducta, es lo que os comentaba, importante, ¿a qué altura, como digo yo, a qué altura duerme tu hijo? Niños problemáticos son niños que duermen a ras del suelo. ¿Sabéis estas camas que suelen hacerse como más rebeldes? Y dicen, ah, es que yo quiero dormir en el suelo con el colchón, papá. Vale, rebelde, niño rebelde, porque no tiene 21 centímetros como mínimo que tiene que tener una cama. Niños que duermen mucho más alto, ¿vale? Cuando un niño duerme muy alto, existe también todo muy personalizado, ¿vale? De decir realmente qué está ocurriendo, ¿no? Cuando hablamos de mejorar un Feng Shui, se tiene que hacer un estudio amplio, ¿vale? Estos son como pequeñas pinceladas que pueden ayudar en nuestro día a día, pero para hacer un cambio que tú digas realmente lo he notado es porque tienes un buen estudio hecho de toda la familia, ¿vale? Pero, por ejemplo, niños que duermen en literas, ¿qué pasa con las literas? Grandes conflictos entre hermanos, pero increíbles, ¿vale? Porque el de arriba es el que lleva el mando y el de abajo es el sumiso, ¿vale? El de arriba le aplasta la energía y el de arriba le aplasta la energía del techo. Entonces, conclusión, conflicto. El de arriba está en conflicto con los padres porque está mucho más alto, y si encima ponemos los padres y los dos niños con los pies juntos o las cabezas juntas, pues madre mía, menudo caos tenemos en casa, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene en su habitación? Exceso de músicas, exceso de información, ¿no? La foto de unos personajes cantando, pero que son heavies, ¿vale? Colores muy oscuros, muy tétricos, todo eso crea rebeldía, crea enfrentamiento entre padres e hijos, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque es como luchar contra eso. Y luego también otras cosas que crean mucha rebeldía también es el tema de los lavabos. Lavabos ubicados en familia y en hijos, es como que hay que trabajar mucho ese lavabo para que no salga salpicado en el tema de los críos. ¿Me oyes? Bien, sí, ¿no? Genial. Dice por aquí. Sí, te escucho. Por allí, vale. Se corta un poco, pero es mi conexión que está un poco inestable, me dice. Como vale. Un letrero. Dice vale. Por acá Alejita Agrero. Alejita, buenas noches. Tengo una hija de 3 años que no le gusta comer nada, solo mecato y dulces, nada más. Bueno, que los padres le hacen comer a la fuerza, digamos, pero vale. que no quiere comer nada. Vale, mira, ¿cómo se llama la niña? No me dice el nombre de la niña, el nombre de la madre. Vale, importante, cuando un niño come en exceso de azúcares es porque la energía de la casa es muy baja. Entonces, para soportar ese tipo de energía, el niño
come azúcar, porque el azúcar es como si fuera una reserva energética, ¿vale? Para que me entendáis. Eso por un lado. Luego tendrías que mirar qué hay en su cama, tanto arriba como debajo y geopáticamente. Eso es muy importante, ¿vale? Porque si el niño tiene un cruce de Hartmann y justamente en el estómago, de verdad que no va a tener todas estas inquietudes, ¿vale? Incluso dolores de barriga, un poco como todo, ¿no? Entonces, mirar también sus corrientes energéticas, qué tipo, mirar, es una tontería, ¿eh? Pero es tan importante las sábanas y los edredones de nuestros hijos. De verdad, pensaréis que es una tontería. Pero si tú le coges un edredón, que son los piratas del Caribe, y ya hay espadas que están clavando a la altura del niño, no te va a comer, ¿vale? Uh-huh. Y es una tontería. Es como las flores en las habitaciones de matrimonio crean infidelidades. ¿Ah, sí? Las flores naturales, ¿no? No, no, y en dibujos. Ah, y en dibujos también. Entra en terceras personas. Sí, sí. ¿Escucharon? ¿Escucharon eso? Sí, tengo muchos casos de descubrir las infidelidades por ahí. Entonces, evitar, oye, la simplicidad, lo liso. Y de verdad, si os dais cuenta cuando os regalan, mirad qué os regala la gente. Porque la mayoría de gente, cuando la intención es que el matrimonio se rompa, regala cuchillos, regala flores, regala cosas azules para la habitación, regala cosas que se reflejan. Entonces, mirad qué son los mensajes que os dan vuestro alrededor. Porque ahí están los amigos y los peores enemigos invisibles. ¿Sabes? Cuando te viene te regalan tijeras o un reloj. ¡Oh, un reloj! ¡Oh, cuánto me gusta! ¡Qué reloj más bonito! ¡Un Rolex! ¡Oh! No, te está quitando vida, corazón. Y encima con lujo, que significa que paga más para que se te acabe antes la vida. Entonces, sí, fijaros. Sí. Tremendo lo que estás contando, Nieves. Es tremendo. Mira, es una anécdota, pero en el banco a mi padre siempre le regalaban relojes de estos despertadores. Y yo tenía una pelea con el del banco. Le decía, y un día dije, oye, yo voy a hablar con el del banco, le voy a decir que, bueno, que mi padre le regaló otra cosa. Y como muy curioso me dijo, ¿y esto por qué? Y le dije, mira, porque yo soy maestra y consultora de Feng Shui, llevo 20 años en todo esto. Y pues realmente, esto, bueno, le conté todo y tal. Pues ¿queréis creer que cuando se jubiló se ha hecho experto de Feng Shui? Un banquero. Mi mayor orgullo, explicarle a alguien y que se hiciera terapeuta de Feng Shui. Claro. Un banquero, el que me firmó mi hipoteca. Fantástico. La diferencia que él puede tener unas grandes amatistas y un gran lujo, ¿no? Pero bueno, el Feng Shui se puede hasta pintar. Entonces, por eso es muy importante, ¿vale? Todo lo que hablamos es muy importante. Genial. Dicen por acá, ¿cómo limpiar la casa de energías negativas? Mira, Esa es una historia muy bonita y yo toco mucho el Feng Shui tibetano, ¿vale? El Feng Shui tibetano tiene una gran amplitud, ¿vale? Doy cursos también, incluso especializados en limpiezas de espacios, como aclaramientos les llamamos. Nosotros el curso se llama aclaramiento de espacios. ¿Por qué? Porque tenemos que aclarar. Mira, hay millones de técnicas, desde pasarle sal, lo que decimos del incienso, ventanas abiertas, vamos a lo más profundo. ¿Sabéis lo que limpia las peleas? Es muy, muy importante, los cuencos de cuarzo. Muy uh-huh. sencillo. Otra anécdota que os voy a contar, a mí me encanta contar mis anécdotas. Yo me iba de mi casa y como es un sonido que es muy peculiar, yo los toco, los cuencos de cuarzo, claro, se te meten y te relajan y claro, es como que para estar en casa, pues bueno, si estás meditando bien, pero si estás como haciendo la comida, como que no. Y yo sacaba a toda mi familia y dejaba los cuencos solos. ¿Qué ocurre? El cuenco tiene una vibración tan alta que lo que hace es limpiar lo que impregna. Porque cuando decimos, la casa está cargada, sí, la casa se carga, pero se carga de nuestra boca y de nuestra mente, ¿vale? Te puede venir la suegra, la vecina y el pepito las flores con una energía negativa, pero no va a ser cada día, pero sí que nuestra mente la contamina. Entonces, los cuencos de cuarzo lo que hacen es como romper con esa vibración tan alta todo. Entonces, yo os recomiendo que pongáis cuencos en vuestra casa. YouTube es fantástico. Cuencos de cuarzo y música para limpiar. Eso por un lado. La mañana siempre abrir ventanas. Ojo, cuidado con las ventanas. No puede estar más de un cuarto de hora abiertas, ¿vale? Esas corrientes que nos hacemos todos de vamos a fregar con lejía y que huela bien toda la casa y todo ventilado. Y nos pasamos una hora, nos hablamos por teléfono con la amiga y se pasa la hora y media. Estamos robando toda la energía de la casa, la estamos vaciando. Fuerte, ¿eh? Se escapa por las ventanas.
Sí, es claro. Entro todo lo fresco, pero como entra y sale y se remueve y vuelve a escaparse. Entonces, claro, por la mañana, un cuarto de hora. Muchas veces también es importante, cuando entramos en una casa, primero hay que bendecirla y todo, ¿vale? Es como muchas cosas que hacer, pero simplicidad para la noche de hoy. Abrir todos los grifos, grifo de lo que es para la pica, lo de la bañera, todo lo que escorre el agua, porque limpia toda la energía de antigua. Otra cosa, pensar que las cañerías, las tuberías son las venas de nuestro hogar. Entonces, para limpiar, a mí no me sirve nada que yo te diga ponte incienso, pon ruda, pon sal, todo, hay millones de rituales, pero si tus cañerías están atascadas, es como unas venas llenas de colesterol, ¿vale? Uh-huh. Va a petar. Entonces, bueno, despejamos abriendo el aire, abrimos el agua y echamos desatascadores por todos los desagües. De verdad, muchos problemas. Una vez me encontré con un caso de una chica que, bueno, tenía problemas económicos, pero a reventar, ¿eh? De verdad, parecía aquello un circo lleno de enanos. Y bueno, en el fondo llegaba un punto y decía, pues si tampoco tiene tan mal feng shui, ¿no? ¿Qué le está ocurriendo a esta persona, no? Bueno, me bajo para su garaje y le dije, oye, ¿tienes como un atasco aquí o algo? Porque claro, nosotros llegamos a un punto que ya entramos en una casa y a mí la casa me habla, ¿no? Bueno, pues a la semana, menos de la semana, se le reventó. Bueno, es como que tenía un atasco que se estaba como acumulando. Pues cuando se le reventó y todo, ella empezó como a fluir y a ganar dinero. Pero tenemos un problema y que parece que la gente no le da importancia. Toda gota de agua que sale de una cañería o de un grifo que no está bien cerrado son pérdidas económicas. Fuerte. Uh-huh. El grifito este que va cayendo la gotilla. ¡Tin, sí, tin! Ah, no, el mes que viene la arreglo. Ah, no, bueno, va. Oh, mira, he ido a... estaba cerrado. Os lo garantizo. Cuando hay pérdidas de agua, es pérdidas de dinero, ¿vale? Entonces, para limpiar una casa es mira las venas, mira que no haya nada atascado, mira que todo corra bien el aire, poner un buen incienso, poner todo. Cuando entramos en una casa nueva, siempre es muy bueno un ritual que se hace en el feng shui tibetano, que es arroz y sal, ¿vale? La sal nos va a recoger todo lo que haya como karmático, porque en el feng shui tibetano que yo toco, limpio el karma de la casa. Porque no es lo mismo vivir en una casa o en tener un local que es más o menos bien, donde ha habido palizas, un asesinato, violaciones. Ojo, que parece que suene muy bárbaro, pero realmente esas casas existen. Sí, o una casa que sí, se ha quemado y te la tapan, te la decoran y te la venden, ¿vale? Entonces, vamos a saber qué ha ocurrido. Entonces, cuando se sabe, se hace una limpieza karmática, ¿vale? Pero lo más básico es que entres y esté totalmente todo vacío y todo con sal y arroz. Se va bendiciendo, se dicen unos mantras, ¿vale? Luego se dejan 24 horas y se tiene que aspirar con aspirador. No me sirve de nada que barreáis, porque entonces la energía va a moverse por toda la casa, no va a salir. Es como aspirar, se tira la bolsa y se limpia, ¿vale? Importante y sencillo, incienso. Y si tenéis, ¿sabéis los cuencos de tibetanos estos metálicos? De 7 metales, ¿vale? Los que se van dando. Se empieza desde la entrada y se va haciendo como las agujas del reloj, como si hiciéramos un reloj, por todas las habitaciones, ¿vale? Por todas hasta salir. Esas son unas cuantas limpiezas que se pueden llegar a hacer. Luego os diría miles, ¿eh? Y profundas. Sobre todo cuando hay muertes y cosas así, sí que hay que hacer una buena limpieza. Pero para empezar vuestro día es abro ventanas, que estén mis tuberías bien, que no pierda agua, poner incienso. Mi música tibetana, incluso en YouTube, si quieres, o te lo pasaré por el grupo, ¿vale? Uh-huh. ¿Vale? Que estaría bien. Hay unas músicas que son especiales para limpiar la energía del hogar. Entonces, como digo yo, simplifiquemos, ¿no? Porque no tenemos tanto tiempo. Nos vamos a comprar y dejamos la canción cantando. Y hoy es como que baja. Otra cosa que es muy gracioso, porque sorprende, ¿vale? Es los cantos gregorianos limpian el aura de una persona y de la casa en 5 minutos. 5. Uh-huh. Cascos, pum, y cascos en la casa, ¿vale? Entonces son detallitos. Te iré pasando por el grupo y entonces lo podemos compartir en todos sitios, ¿vale? Todo lo que es relacionado a también a limpiezas, truquitos y todo esto. Sí, sí, por favor. Y sobre todo no enfadarse en casa. Si el ambiente se caldea, vámonos a pelear a la calle. De verdad, que es mejor. Que si no acabamos... Como digo yo, por la noche salen todos esos, yo les llamo nubes negras, que es como Harry Potter, que te vienen a tus sueños y te dan como la perturbación, ¿sabes? Por eso sí, muy importante.
Genial. Dicen por acá, ¿qué pasa cuando hay cuadros en casa de personas que ya murieron? A ver, esto es un tema como muy amplio y es muy bonito, ¿vale? Porque no nos tenemos que olvidar que existe lo transgeneracional. Todos tenemos un pasado y un clan, ¿vale? Y hay una parte del transgeneracional, que yo también lo trabajo, que es reconocer a tus ancestros, ¿vale? Pero tienen que tener su espacio. En un espacio de una casa no puedes tener, como he dicho al principio, la yaya, porque la quieras muchísimo en tu habitación. La yaya no puede estar en tu despacho de trabajo, ¿vale? Entonces, buscar el lado de los benefactores de la casa y ubicarlos todos ahí. Si nos cae en una habitación, pues no podremos ponerlo. Tenemos que coger el comedor y buscar la parte de donde está ubicada los benefactores, ¿vale? No pasa nada, son nuestros ancestros, pero lo que no podemos tenerlos es disparados y tampoco la casa llena, ¿vale? Son mini cuadritos o hacer un collage en un cuadro de todos nuestros ancestros para ubicarlos y reconocerlos y honrarlos, que es lo más bonito, ¿vale? Pero no tener toda la casa. Yo me he llegado a encontrar, es como cuando hablamos de Cristo, te metes en una casa y ves una cruz, la Virgen de la Macarena, la no sé qué, la no sé cuánto, y dices, ¡oh! Y te dice, es que no encuentro amor. Y dices, perdón, ¿cómo lo vas a encontrar? Si pareces una monja, realmente. Tienes todos los santos en tu casa. ¿Quieres amor? Ponle amor a tu casa. No le pongas que parece que este sea un templo de oración, ¿vale? Porque no va a entrar. La energía sabia entra en esa casa y dice, ¡oh, qué miedo! Si todos aquí son santos. ¿Me equivoqué? ¿Vale? Es importante. Sí, es cierto eso. Hay gente que tiene santuario en las casas. Sí, yo me lo he encontrado. Incluso casas que, madre mía, que para encontrar un espacio no puedes poner un cuadro porque es que está lleno de todo. De todo. Es como, por ejemplo, una mujer que quiere encontrar pareja no puede tener cuadros de mujeres solas. Yo encontré un caso de un estudio que hice de unas personas bastante económicamente bien, ¿vale? Y entré y la chica me dijo, yo ya cojo la bolsa de basura para ir tirando. Y le dije, fantástico, me lo facilita. Me encontré el primer cuadro, la mujer con un cuadro muy caro, de esas mujeres que tienen como un velo delante, mujer anulada. Mujeres trabajando en el campo, de una colección que el hombre me dijo, es que esto es de muy caro, vale, fantástico, no pasa nada. Mujeres en el campo trabajando, mujeres solas, mujeres de espaldas. El típico cuadro este tan famoso que es, está la mujer como de espalda, Dios, sí. Os lo regalan, os dan millones, no lo cojáis, ¿vale? Porque este es en depresión, de verdad, ¿eh? Bueno, me encontré en el caso que tenía que decirle a un hombre que tenía que tirar todos esos cuadros, imaginaros, me las vi, me las deseé, y el hombre me dijo, creo en el Feng Shui hasta un punto que no pierda dinero, y yo le dije, no, lo comprendo. Le dije, mire, vamos a hacer una cosa, esto es muy sencillo, su mujer va a bajar a los chinos, como digo yo, estos de los 20 duros, que llamamos sí. En España, y va a comprar todos los hombres, figuritas, le va a ir cortando las cabezas y le va a cortar los brazos, y vamos a buscar todos los cuadros que estén los hombres ahí trabajando, sudando, todo lo peor y de lo peor, ¿vale? Y lo vamos a dejar... Uy, perdonad, que ha entrado. Un momento, ¿eh? Estamos al aire, decile a esa persona. Que estamos al aire, que te tiene que ver, que tiene que estar... Es que no me está viendo. Otra... Ah, genial. Vale, entonces, bueno, os pongo esta situación para que todos lo viváis, porque os encontraréis con maridos que dicen, yo eso no lo creo, eso es mentira, vale, vivirlo. Bueno, pues esta chica puso durante 2 meses todo esto. ¿Creéis que me llamó el marido? Me dijo, oye, ¿puedes venir a mi casa? Y dije, sí, encantado. Y me dice, por favor, sácame todos los cuadros, los vamos a llevar a una subasta. Y yo le dije, bueno, ¿sabe que estos cuadros van a otro? Digo, pero bueno, cada uno coge la energía que necesita. Dice, no soporto esta energía, estoy anulado, me siento deprimido, no duermo por las noches, estoy cansado. Digo, gracias, porque ha podido identificar lo que ha vivido su mujer tantos años con esos fantásticos cuadros. Entonces, ojito, como digo yo a quien invitamos en casa, no significa a la amiga y al amigo, sino lo que entramos en casa. Es como los objetos estos que nos vamos a África y nos traemos una máscara. ¿Sabes qué han hecho con esa máscara? ¿Qué han pensado cuando han hecho esa máscara? Cuidado. Y cuando un objeto nos regalen y no nos guste porque es una vibración que recibimos, le dices que encantado, que muy bien, pero lo tiras directamente, ¿eh? Y cuando vuelva a tu casa le dices, mira, pues no sé qué ocurrió, no sé, como que lo dais, ¿no? Mucha gente sostiene objetos que no quieren en su vida porque se los ha regalado la suegra, Pepito, ¿vale? Entonces lo está sosteniendo. Y en el fondo no tenemos que hacer apego a nada, tenemos que liberarnos totalmente de eso.
Vale. Nieves, estoy pensando, y con respecto a la ropa también, porque estoy pensando que en relación a mis hijos, tengo muchas amigas que ya tienen niños que a los cuales les queda la ropa ya chica y me la van pasando. Muy tengo bueno. Tengo una cantidad de ropa, pero que es tremenda. Vale. Siempre me puse a pensar en eso, si es bueno o no. Mira, la energía se impregna. Como hemos dicho, se impregna en paredes y se impregna en todo, ¿no? ¿Cómo no se va a impregnar en nuestra ropa? Si vive nuestros sentimientos, vive nuestros fracasos, vive nuestras alegrías. Parece mentira, pero es así. Entonces podemos pensar, decir, oh, yo no tengo dinero para estar cambiando de moda y yo no voy a despreciar, ¿vale? Vale. Cogemos toda la ropa que recibimos, toda, ¿eh? Antes de que nuestros hijos se la pongan, la metemos en la lavadora y le ponemos 3 gotitas de amoníaco, ¿vale? O vinagre. Eso limpia la energía totalmente de la otra persona. Cuando nos dan alguna ropa, podemos como darles, decirle, mira, te doy 1 euro. Dirá, 1 euro porque es simbólico. Es como un recibir tú por dar. En el momento que hay un símbolo de dar algo de dinero, que sea 1 céntimo, yo cuando me regalan un reloj a un familiar, claro, ellos saben de cómo yo trabajo, ya me miran, ¿no? Con esa cara, ya, pero es que lo he visto y es muy bonito. Vale, te lo compro. Compramos las cosas, no nos la dan. En el momento que hay una compra, ya está como si fueras a una tienda y se la han probado 5 personas en el probador. ¿Me entendéis? Pero cuando tú la recibes, estás como recibiendo esa energía y encima agradeciendo, porque le tienes que decir, gracias por la ropa que me has dado. Gracias por esa energía. Mira, ese es lo bueno y en lo malo. Yo tenía un caso de una niña que sacaba muy buenas notas y otra que no sacaba buenas notas. Y sabéis todas que, bueno, en España se reciclaban los libros, ¿vale? Entrábamos en el punto en el que se reciclaban. ¿Qué ocurrió? Esa niña cuando cogió esos libros sacó muy buenas notas. Increíble. Pues imaginaros al revés. Ojo con lo que recibimos. Tenemos que ser agradecidos en la vida, pero tenemos que hacer un intercambio energético, ¿vale? Tú me das eso, yo te doy algo, o te doy aunque sea 1 euro, ¿vale? O 1 peso, o lo que vosotros podáis tener cada uno en el país que estéis. Pero siempre darlo. Y si no lo quieres, se lo metéis en el bolsillo, como hago yo a veces. Da igual. Yo ya energéticamente te he dado algo. Eso es importante. Entonces, puedes limpiarla también con 3 gotitas, no más, de amoníaco cuando echas en el jabón, y eso limpia energéticamente. Lo podéis hacer siempre, ¿eh? Porque todos tenemos la energía impregnada en la ropa. Entonces, es lo típico que te pones algo y dices, ¡oh, qué bien estoy hoy! Y te pones algo que te peleaste ayer y dices, ¡madre mía, si es que me duele la espalda! Es porque estamos recibiendo esa energía. Uh-huh. Vos, ¿vale? Sabés que me quedé súper pensando en esto, porque ahora que me pongo a pensar mejor, mi hijo más chico que está haciendo, mi hijo más chico tiene 3 años y está haciendo la adaptación al jardín. Uh-huh. Y la remera de mangas cortas que lleva puesta es una remera prestada. Es una remera prestada que yo la he lavado, pero no le he echado amoníaco. Y a él no le está yendo muy bien como mamá quisiera en la adaptación. Le está costando muchísimo. Claro. Yo me puse a pensar entre las cosas que uno piensa cuando el chico muy bien no le va en la adaptación. Sí. Me puse a pensar, ¿no será que es la remera? Sí, en serio. Es así. Es como los zapatos. No, los zapatos son horrorosos. Si podéis evitarlo, más vale unas bambas de las más baratas que unas bambas muy caras dadas por otra persona, ¿eh? Perdón, porque realmente esos zapatos han vivido. Hay un dicho que dice, ponte en las gafas y los zapatos de otra persona para saber lo que ha vivido. Lo sabéis todos. Eso es porque se queda la energía. De qué movimientos hace, por dónde ha pisado, qué es lo que ha generado, y las gafas es lo que realmente ha visto, no es nada más. Pero todo lo que podáis evitar en los temas de coger y no limpiar, porque dices, ah, da igual. No, límpialo, no te cuesta nada, ¿vale? Incluso también puedes pasarle, ¿cómo te diría yo? Si son zapatos, pásale agua con sal, la limpias bien, incienso, si no tienes más remedio, ¿vale? Porque tampoco es decir, renuncio a todo lo que me den, ¿no? Pero fijaros en un detalle, si observáis vuestras vidas y sois hermanos menores, casi siempre triunfa el mayor. El que hereda es como que arrastra. Sí. Arrastra todo. Le cuesta la vida, le cuesta estudiar, le cuesta muchísimas cosas. Y es porque realmente está arrastrando la energía del otro.
Me parece mentira, ¿eh? Pero funciona así. Entonces, hijos menores que hayamos sido o somos, yo también soy menor, ¿vale? Pero mi madre era consciente de todo esto. Permitir al segundo hijo, el tercero, imaginaros los quintos, los sextos, los séptimos, ¡guau! Eso ya no llegan a nada, como digo yo, porque pasan de energía del grande, y cuando llega ya está, madre mía, pobrecito mío, ¿no? Entonces, todos podemos tener de todo, pero limpiando energéticamente, porque de verdad que se impregna. Y en los muebles lo mismo, los muebles son horrorosos. ¿Quién no ha cogido un mueble de otra persona y se ha puesto a dormir y se ha encontrado malísimo y se ha enfermado? Y es porque está todo. Pregunta, no, se murió mi abuelito. Oh, dímelo antes de regalarme la cama. ¿Vale? Claro. Sí, es tal cual, tal cual. Bueno, son es tardísimo, Yañez. Vamos a hacemos dos preguntitas más y vale, ya nos ponemos a ver. A ver cómo son tus coordenadas y demás. Vale. A ver, decía, cuando se tienen altares, ¿tampoco irían o se podrían ubicar en el lado de benefactores? Esto es lo que hablamos antes de los personas muertas. Sí. Cuando hablamos de los cuadros de personas muertas. Vale, es lo que decimos, ¿no? Son nuestros ancestros, están en parte de nuestras vidas, pero ojo, cuidado, ¿qué le damos más importancia? ¿A lo que ya no está y no podemos hacer nada o a lo que realmente está latente en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, es potenciar nuestra casa. Ellos tienen su rinconcito. Si tienes hecho un altar, fantástico, fantástico. Mientras que tus velas no estén orientadas hacia un espejo que lo que hace es atraer cosas que no deben atraer, ¿vale? Tener cuidado de que realmente no se apaguen. Y sobre todo, si hay descendientes, enseñarles quién son, ¿vale? Porque es muy bonito que sepan su clan, ¿no? Tú, este es tu yaya, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, que sea, ¿vale? Pero en su justo y punto, y en el lado de benefactores, siempre es buscar el lado de benefactores. Ellos nos pueden ayudar, como digo yo siempre, desde el más allá, pero tampoco en toda nuestra casa, ¿vale? Sobre todo ubicarlos bien. Uh-huh. Igual las imágenes de santos que lo he visto por aquí, que ya a esta hora me doy cuenta de que por aquí también leo yo. Sí, altares de imágenes de santos, tal cual, sí. Bueno, hacemos una última de cuá que quedó por allí. Muy bien. Quisiera saber de Martina, 17 de enero del 2014. Martina es 5, ¿vale? 2014 ya hemos pasado del 2000, es un 5, le sumamos 6, es un 11, es un 2, ¿vale? Martina tiene que estar durmiendo hacia el suroeste, es de orientación oeste. Suroeste, tanto acuérdate, la cabeza para el suroeste y la orientación. Ojo, cuidado, cogemos un móvil, ¿vale? Y lo ponemos en lo que es el cabezal. Y buscamos qué orientación tiene. Nos dirá rápido. Las brújulas estas que han inventado de móviles van maravillosas. La ponemos aquí así y te dirá pues al sudoeste. Pues hacia ahí apunta. Y cuando va a dormir, comer esta idea, hacia al suroeste. Y ya está. ¿Vale? Genial. Vale, bueno, ya no pararía. No, estoy totalmente despejada. Ahora mismo estoy bien. Pero bueno, me ha encantado muchísimo estar con vosotros y podéis contar conmigo para lo que queráis. ¿Cómo te vas a dormir? Estoy pensando ahora, porque estás toda energética y ahora te va a ser difícil conciliar el sueño, ¿no? Bajar, sí. ¿Cómo haces para, tenés algo como para relajarte, como para...? Mira, yo ahora mismo también me pego mi baño, me desconecto, me hago mis limpiezas, pero hay una cosa muy importante, ¿vale? Y resulta, es hablar a tu mente. Todos tenemos un pepito grillo, que en el fondo es muy retorcido y empieza porque tú no haces esto, durante el día. Entonces, cuando yo me voy a la cama, es gracioso, yo le llamo Pepito Grillo, otros le llaman subconsciente, otros le llaman, yo le digo, mira, querido Pepito Grillo, es momento de desconectar, tú necesitas relajarte, yo también, entonces buenas noches y vamos a dormirnos. Oye, me hago mis respiraciones y te duermes, porque el inconsciente, que yo le llamo Pepito Grillo, muy gracioso para que mis hijos y mi gente lo entienda, ¿no? Son muy poderosos, se llama el diálogo interno, ¿vale? De verdad puede ser destructivo o constructivo. Sí. Entonces, cuando nos vienen tantos pensamientos, es dejarlos pasar y decirle, mente, es momento de descanso, mañana seguimos solucionando, porque realmente es la que nos tiene activos. Yo ahora, por ejemplo, estoy activada porque me ha encantado, estoy emocionada de compartir con todos vosotros
Me encanta esta manera de trabajar por el hecho de que puede verlo todo el mundo, da igual, ¿vale? Entonces me encanta, entonces para mí es un gran honor estar esta noche y poder seguir compartiendo con más viernes de estos locos de preguntas y respuestas, ¿vale? Porque el Feng Shui tiene mucha amplitud en el amor, en el trabajo, en el dinero, en todo. Y hay muchas creencias negativas de que el dinero, que si es sucio, que si es malo. No, hay mucho trabajo, ¿vale? Entonces, es tan bonito poder compartir con todos vosotros que, bueno, me tiraría toda la noche y más, ¿eh? De verdad. Pero ahora hablaré a mi Pepito Grillo y le diré, Pepito Grillo, hay que dormir, que ya hemos dejado Argentina, México, España, lo hemos dejado todo atrás, ¿vale? Pero es muy importante. Hacer respiraciones es como entrar luz y salir pues toda la tensión, ¿vale? Sobre todo circulares, no es respirar 1, 2, 3, 4, aguantas 1, 2, 3, 4 sin respirar, 1, 2, 3, 4 soltando, 1, 2, 3, 4 sin nada y vuelves. Es como circular, es como un cuadrado. Inspiro, me paro, pero en 4 siempre. Bajo, suelto en 4, me quedo otra vez sin nada de aire y vuelvo por 4, sin nada, 4. Y es como que hace ñu, pum, caes cao. Genial. Te bajan pulsaciones, te baja todo. Claro, claro, genial. Sí, lo podemos enseñar a los niños a respirar así, ¿eh? Sí, claro, claro. Es muy buena esa respiración. Y, y decirles que levanten la barriga, respira, 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 ya esté muy grande. Yo siempre he sido como muy Mary Poppins con los míos, ¿vale? Siempre digo que los papás y las mamás nos tenemos que hacer Mary Poppins, como digo yo. Sacar debajo de del bolso pues todas las herramientas que tenemos, ¿no? Y disfrutar de esos niños que realmente son niños, bastante contaminados están con tanta tecnología, ¿vale? Porque antiguamente no teníamos lo que tenían ellos ahora. Entonces, pongámosle luz a esos niños y volvamos a recurrir a lo antiguo, ¿no? El hablar, el contar. Entonces, usemos la creatividad y la fantasía para crear grandes genios y futuros talentos, como digo yo, ¿no? Entonces, esta noche ha sido maravillosa, de verdad. Genial. Te quiero contar que por Facebook están volando los corazones. Vuelan los corazones. Gracias. El mío también vuela por todos los países de corazón. Te dicen gracias, genia. Buenas noches para ustedes. Por acá también te está diciendo Nieves, gracias por compartir tan generosamente. Muy bien, muchísimas gracias. Así que la verdad que ha sido tanto conocimiento en tan poco tiempo, porque la cantidad de preguntas que ha respondido Nieves realmente es espectacular la cantidad. Después lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir recopilando todas las preguntas y las vamos a ir subiendo. Bueno, desde ya que toda esta ronda de preguntas y respuestas la subimos, como todas las conferencias, a nuestro canal de YouTube. Pero lo que vamos a hacer también es vamos a cortar y vamos a poner pregunta por pregunta. Así cada uno tiene y así lo pueden compartir y que sea más corto incluso y todo. Vale, así muy que bien. Lo que nos quedaría es que, bueno, les compartas a la audiencia, a la gente, cuáles son tus coordenadas, cómo te pueden encontrar, si haces tutorías, de qué forma, en fin, es hora de que veamos cómo. Vale, cómo. Aquí, a ver si lo hago bien, porque yo antes, vale, ¿te sale? ¿Lo ves? A ver, ¿cliqueaste en la imagen? Ahí está. Ahí está. Vale, pues como veis, es, bueno, el arte del Feng Shui, porque yo es lo que os comentaba al principio, ¿no? Yo siempre he dicho que el Feng Shui hay que sentirlo como un arte, porque para mí es un arte, ¿vale? Y estudiarlo como una ciencia, porque en verdad hay mucha sabiduría detrás de tantos años, ¿vale? Y ya que tenemos el honor y la gratitud de poder tener la facilidad de no tener que estar esos 30 años que se estaba antiguamente para ser merecedor de poder estudiar este arte, ¿vale? Pues yo por eso le puse el arte del Feng Shui, ¿vale? Lo siento así, mis círculos son rojo y dorado, pues que es lo que es el yang de la energía y el yin del metal, ¿vale? Pero son colores de fuerza y también de prosperidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues tengo la página web que es www.fengshuinieveslopezsanchez.es y, bueno, el correo, mi número de teléfono, he puesto más España para todos vosotros, podéis escribirme también por WhatsApp. Luego está Instagram, ¿vale? Y tengo Facebook también y me podéis seguir. Mis servicios es lo que os te comentaba. Siempre hago estudios de Feng Shui de casas, ¿vale? De empresas y
todo lo hago también online, ¿vale? Podéis vivir, como digo yo, en el último fin del mundo, ¿vale? Pero mientras que me paséis unos planos, las direcciones, porque es como, una casa es como nosotros, ¿no? Tiene una fecha de nacimiento, que es cuando se cierra por primera vez el último techo, ¿vale? Entonces, necesito saber planos, fecha de nacimientos de las personas que viven y cuándo se cerró el techo de esa casa, ¿vale? Y si hay unas reformas bastante grandes para acá, porque cambian el periodo. Luego también cojo las casas desde un principio, ¿vale? Buscando la orientación de la persona y si ha de conseguir una casa nueva, pues busca unas cuantas, me las presenta y se les asesora, ¿vale? Igual en los negocios se empiezan desde cero para buscar fechas propicias de mudanzas, de firmas, porque está el almanaque chino que yo tengo, ¿vale? Que es milenario, y es para saber en qué momento has de hacer las cosas, ¿vale? Es como, digo yo, la tarjeta Visa, Visa Oro, ¿vale? Para un buen estudio de Feng Shui. Luego, también toco cuando un negocio quiere ser empezado. Entonces, trabajo mucho lo que es tema de fechas más la holística, ¿vale? Al haber hecho diseño, genero también un diseño de la marca. Entonces, trabajamos la marca desde un principio, qué es lo que tiene que tener, y qué es lo que queremos potenciar, pues como por ejemplo el mío, ¿no? La luz en la Feng Shui está separado del Feng del Shui, ¿vale? Porque es viento y agua. Entonces, todo va un poco en concordancia con esto. Entonces, trabajamos todo. ¿Cómo quieres que te vean tus clientes? ¿Qué quieres que tus clientes reciban de ti? Entonces, trabajo la enseñanza. Y luego hago talleres de tú y tu casa, hago limpiezas de temas de casas también y despeje. Entonces, hago cursos enteros de Feng Shui, que es primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, tanto de locales, bueno, empresas, y tanto de casas. Entonces, bueno, en la página web lo vais viendo un poquito. Y bueno, tengo bastantes proyectos también de hacer nuevos. Quiero hacer uno muy bonito que se llama Haz crecer tu negocio, ¿vale? Que es cuando un negocio está como al límite ya de terminar, que dices, Dios, es que o necesito una luz o cierro, ¿no? Entonces llego yo y digo, bueno, vamos a ponerle luz a ese tema, ¿no? Entonces ayudamos, ¿no? A ver todo, desde el principio, de verdad, hasta la historia que tenía ese local antes, ¿no? Entonces es un trabajo que lo amo desde el primer día que llegó a mis manos. He pasado por todas las épocas estas de Feng Shui. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, ¿vale? La gente supersticiosa, que Feng Shui no es para ni supersticiosos, ni es magia, ni es nada. Es una ciencia, ¿vale? Y es un arte, entonces es vivirlo así. Y bueno, estoy abierta a todos vosotros y me podéis localizar por aquí. Y será un placer atenderos. Y si tenemos que hacer otro viernes, pues bueno, haremos otro viernes. Genial. Lo que vamos a hacer son dos cosas. En primer lugar, para todas aquellas personas que se contacten con Nieves, ya sea con Nieves o conmigo, y yo los contacte con Nieves, como ustedes quieran, porque por allí me decían que no pueden. ¿Vos podés poner más grande la imagen, Nieves? Sí, perdona. Ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí está. Vale, perdona, sí. Ahí está. Así toman bien nota. Vamos a ofrecerles a nuestros amigos que se contacten con Nieves para una consultoría, para una limpieza de casa, para lo que sea que quieran. Tenemos bonos de descuento, unos bonos de descuento súper, que les van a venir súper, les van a venir muy bien. Para eso nos tienen que contactar y decir, Carolina, ¿me mandas el bono de descuento para los servicios de Nieves? Claro, para los servicios de Nieves. Y ahí les mandamos el bono de descuento y van a tener un descuento súper, ¿sí? Esa es la buena noticia. Y también lo que vamos a hacer, y necesito que para esto pongan en el chat o escríbanlo donde quiera, ¿qué taller les gustaría que Nieves nos dé? Si es con respecto al amor, con respecto al dinero. ¿Qué otra cosa dijimos, Nieves? Sobre todo tema de amor, tema de niños también, porque se puede ampliar muchísimo, ¿vale? Temas de prosperidad, temas relacionados con la pareja, porque no es lo mismo encontrar un amor que fomentar un amor, ¿eh? Uh-huh. Porque cuando buscamos un amor hay una manera de activarlo, y cuando ya tenemos nuestra pareja, nuestro matrimonio, pues también tenemos que activarlo de otra manera. Bueno, es todo lo que se os ocurra, como digo yo también os lo puedo ofrecer, ¿no? Se pueden hacer mini talleres de limpieza, mini talleres también de aperturas, en cuando una persona está muy bloqueada, a ver qué está ocurriendo, ¿vale? ¿Qué le está pasando en su hogar? Entonces,
como digo yo, me abro a que seáis creativos y esos genios crecidos ya, como digo yo, ¿no? Entonces, vamos a ser creativos en todo. Yo tengo mis cursos, pero igualmente estoy abierta de corazón a compartir cosas nuevas porque me nutro yo como persona y ayudo a muchísimas más, ¿vale? Entonces, es mi gran misión el acompañar a la gente a tener un crecimiento personal y que de sus casas hagan templos de paz, ¿me entiendes? Y de armonía. Para mí es mi mayor misión en esta vida. Por eso digo que abierta estoy. Genial, súper, súper. Y les decimos a la gente también que para aquellas personas que se tuvieron que retirar antes de la transmisión o no pudieron verla o quieren repasar y por ahí retroceder y a ver qué dijo Nieves, a ver, retrocedo y escucho otra vez. Vamos a subir la grabación a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Así la pueden ver la cantidad de veces que quieran. Así que bueno, y lo que siempre decimos todos los viernes, si les gusta este espacio, si les gusta lo que hacemos, recomiéndenlo, compartan el video, compartan la ronda de preguntas y respuestas que ha dado Nieves, compartan otros videos de nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, sigan nuestras redes. La idea es que podamos ayudar a más personas, ¿sí? Ayúdennos a ayudar, ¿eh? Entonces, cuantos más seamos, más podemos ayudar a gente, ¿eh? Entonces, compartiendo, por allí tienen un amigo que seguro que saben que lo puede necesitar, entonces le hablan de Nieves y le dicen, vos sabés que Nieves hace Feng Shui y te puede ayudar para que tu hijo coma, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Sí. Por ejemplo, eso como miles de cosas que puede ayudar al Feng Shui. Así que, bueno, esa es la idea, amigos. Le agradezco a Nieves infinitamente porque la verdad que es tardísimo en Madrid, es tardísimo. Debe estar todo el mundo ya durmiendo. Son las dos, aquí son las dos. Las dos de la mañana en Madrid. Así que muchas gracias, Nieves, por habernos aportado tanto conocimiento y tanta generosidad. A la gente le encantó, la verdad es que a la gente le encantó. Muy bien. Una cantidad de preguntas impresionante, contestadas en tiempo récord. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos que están allí de otro lado, muchas gracias también por estar allí. Muy buen fin de semana para todos, a descansar, a relajarse, a estar con su familia. Y les agradecemos por haberles quitado tiempito, a lo mejor a su familia, por estar aquí asistiendo a este, pero no, es una inversión, ahora que lo pienso, no, es una inversión porque estamos ayudando a nuestros niños, ¿sí? Ahí está, sí. Es una inversión, miremoslo como una inversión. Muy bien. No como una quita de tiempo a su familia, sino como una inversión en su familia. Ahí está, me encantó. Bueno, gracias Nieves, gracias a todos amigos. Nos vemos. Un saludo. Saludo, abrazo de oso para todos. Gracias, Katherine, también. Un abrazo. Está por allí. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.